asko hemen gugaz, oroitu zegaz eta portu eleten egote gaiti, eta eskerrik asko Clemente Bernarri guren artin egote gaiti. Eskertzen dugu telefono ba, soinu ekendu, eta bueno, aurrera ingo dugu gure itzaldigaz. Condenado a un año de cárcel y una multa de 2.880 € por grabar con una microcámara y un micrófono ocultos en el interior de una rejilla de ventilación en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, a los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, pese a que el edificio es titularidad del Ayuntamiento de Pamplona y había permitido la grabación del documental. La cripta acogió los restos del general o de los generales golpistas Mola y Sanjurjo hasta que fueron exhumados en noviembre de 2016. El juzgado de lo penal con esta sentencia limita así el derecho fundamental a la libertad de expresión e información y lo supedita al derecho a la libertad, al derecho a la intimidad de los miembros de la citada hermandad. No entran si esas celebraciones podrían entrar en conflicto con la Ley Foral 33 de 2013 del 26 de noviembre de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos y ciudadanas navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. Clemente Bernar, cineasta y fotógrafo, nacido el 7 de mayo de 1963 en Pamplona y cuya obra tiene un fuerte interés por las temáticas sociales y políticas dentro del entorno cultural más cercano, de su entorno cultural más cercano. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad Central de Barcelona, desde 1986 trabaja como fotógrafo profesional independiente, colaborando con varios medios de comunicación y con diferentes ONGs. Si algo sobresale de su trabajo es la carga social de sus instantáneas, en las que busca siempre el rostro del desfavorecido, sin caer en el sensacionalismo. En 1985 recibió una de las ayudas de creación artística del Gobierno de Navarra y esto le dio bastante empuje a su carrera artística. Entre sus principales trabajos, los voy a enumerar así un poco por encima para darle más pie a que él nos pueda hablar, destacan la serie Jornaleros, en la que hablaba de la vida y la problemática de los campesinos temporeros andaluces, Ritos funerarios del País Vasco, un trabajo sobre Chiapas, No Woman Land, de mujeres en campos de refugiados de saharauis en el sur de Argelia. Fue uno de los fotógrafos que participó en el proyecto Pobres de Nosotros, sobre la pobreza en Europa, en las que tomaba imágenes sobre juventud marginada, se mostraban imágenes de personas con SIDA, etc. Y también ha hecho trabajo sobre el conflicto político-social de Euskadi, ha formado parte del programa o del trabajo Foto España. Él dice, tus palabras son así recogidas, mi interés por la fotografía se basa en dos puntos esenciales. Por un lado, acercarme y vivir los acontecimientos que afectan a la vida de las personas, ser testigo cercano e intentar dejar una pequeña huella de cómo las personas de hoy sienten la vida y, por otro, intentar expresarlo con una mirada personal y de una forma visualmente interesante. Ha participado también en diferentes proyectos culturales como Madrid visto por, Visión Mediterránea, Una mirada de carnaval, Nuevas cartografías de Madrid, 8 viajes andaluces, 4 direcciones, Open Spain y la editorial La Fábrica publicó un volumen de su colección de monografías Fotobolsillo dedicado a su obra. Tenemos también en 2002 Canopus sobre la crisis económica de Argentina. En 2004 publicó El sueño de Malika, del que se hizo también una película. Y El sueño de Malika es la obra de él. Y luego también otra obra donde habita el recuerdo, otro de sus trabajos. Y ha participado en este trabajo con Paco Echeverría en las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil Española. Y tus fotografías también se han incluido dentro de la exposición Chacunas, no sé pronunciar eso. No sé francés, Chacunas à son goût, con motivo del 10º aniversario del Museo Guggenheim de Bilbao. Tenemos ahí en la entrada dos libros que él ha traído, desvelados a 10 € en la biblioteca, o sea, en la librería valen 28 €, pero él los deja a 10 €. Comentaros que la multa que él tenía, bueno, pues de los 2.880 € fueron pagados en 3 días. Nosotros quisimos poner el número de cuenta aquí, pero se nos han adelantado muchísimas personas más. Es que ricasco ta zure hitza, gero ukiko dugu denboratxo bat, galderak egiteko, eta
jakiteko pizka bat gesa beretas. Zuegaz, Clemente Bernard. Muy bien, bueno, Rachel León, muchas gracias a, por venir, muchas gracias a la asociación Oroitus por invitarme a, pues, a esta charla y especialmente pues, a Mavi, ¿no? Que la conocí el, yo creo que hace ya más de un año, ¿no? Un año en una charla en el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao y bueno, pues estamos aquí otra vez. Bueno, un poco como ha dicho, bueno, ya son 30 años los que llevo trabajando como fotógrafo independiente. He abordado muchos temas, como ha dicho ella, si hubiera que resumirlo, pues los temas que más me satisfacen son los que están en mi entorno social, político y cultural más cercano y pues lamentablemente, como ha hecho referencia Mavi, pues ha habido un par de cuestiones que me han dado excesivos problemas, ¿no? Uno, el último, que hablaremos ahora a lo largo de la charla, y otro problema que lo recuerdo aquí, no suelo recordarlo, pero ya que estamos en Vizcaya, al lado de Bilbao, pues tuve un problema tremendo con uno de mis trabajos que, sobre el conflicto vasco, esa última exposición que no sabías pronunciar, yo tampoco, que la hizo el Museo Guggenheim de Bilbao en el año 2007, con motivo del décimo aniversario de la apertura del Museo Guggenheim. Y bueno, pues ahí expuse, entre otros trabajos, una serie de fotografías del conflicto vasco que hice durante más o menos más de 10 años aproximadamente. Y bueno, simplemente la exposición, no sé si alguno de ustedes recordarán aquella historia, bueno, se desató una especie de caza de brujas contra mí y contra mis fotografías, ¿no? Simplemente porque, sobre todo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y una serie de personas, entre las cuales, pues curiosamente, estaba el que está hoy tan de moda y que seguramente dentro de 3 horas podremos escuchar en televisión española en el debate, que era parlamentario del Parlamento Vasco, parlamentario del Partido Popular, Santiago Abascal, incluso puso una moción no de ley, una proposición no de ley en el Parlamento Vasco, pues para quitar esas fotografías, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que la práctica de la fotografía, a veces, según qué temas toques o qué temas mires o qué cosas pretendas contar, pues producen más problemas de los que, bueno, de los que deseamos y de los que necesitamos, ¿no? Bueno, no sé si voy a proyectar fotos aquí durante un rato largo y luego unos trocitos de documentales. No sé si podemos apagar la luz para ver mejor las fotos o si se ven, ¿eh? Igual se ven. Igual se ve así suficiente, ¿no? Igual nos vemos mejor las caras. Bueno, voy a empezar con este personaje que seguramente muchos de ustedes conocerán, pero últimamente en alguna charla de pues a gente de adolescente o incluso universitarios, hace menos de una semana en una universidad en Madrid puse esta fotografía y absolutamente nadie sabía quién era la persona en cuestión, ¿no? Bueno, es una persona importante, con él empieza un poco mi trabajo. Sí, lo que queráis. Lo que queráis, si queréis, si no, conmigo da igual. Bueno, con él empieza, hay como una especie de dicotomía, ¿no? Una historia que voy a contar sobre memoria histórica, sobre la recuperación de la memoria histórica, sobre los gravísimos problemas que tuvimos en este país a partir de julio de 1936, y otra en concreto, pues, tiene mucho que ver con el documental que ha hecho mención Mavi, que bueno, que ha supuesto esta condena a un año de cárcel por realizarlo, ¿no? Bueno, él es, como muchos ya sabréis, un general, Emilio Mola Vidal. Emilio Mola nació en Cuba, se forjó luego como militar en las guerras de Marruecos, unos episodios que a mí siempre, bueno, me causan mucha inquietud, ¿no? Si ya, como les digo, la guerra civil, el golpe de Estado del 36, la dictadura, ya para muchísima gente, sobre todo la gente más joven, es algo absolutamente desconocido. Yo creo que para muchísimos de nosotros, de los que me cuento, pues las guerras de Marruecos, en las cuales él, como otros generales africanistas, tuvieron un papel decisivo, pues pertenecen a una especie de pasado que casi desconocemos absolutamente, pero que sin embargo yo creo que nos ha condicionado a todos de una manera tremenda, ¿no? Bueno, como digo, Mola, junto con otros generales de los llamados africanistas, se forjó en las guerras de Marruecos. Allí los ascensos eran muy rápidos debido a méritos de guerra, que era por lo que muchos oficiales ascendían a los grados superiores, ¿no? En el escalafón militar.
Luego, en el último año, o en los dos últimos años, ahora no recuerdo exactamente qué año, yo creo que probablemente en el año 30, 1930, fue nombrado director general de seguridad por el último gobierno, los últimos gobiernos de la monarquía de Alfonso XIII. Ahí se destacó como un absoluto antirrepublicano, ¿no? Incluso es muy conocida la carta que envía a los capitanes que quieren sublevarse contra la monarquía en Jaca. Bueno, entonces digamos que desde el mundo del republicanismo ya tenían, bueno, pues una gran prevención contra el general Mola, ¿no? Se proclama la República en abril del 31 y, bueno, el primer gobierno de la República, digamos que lo aparta del servicio militar. Él se recluye, redacta sus memorias, se dedica incluso, si no recuerdo mal, a hacer juguetes, fabricar juguetes de madera, es decir, una vida anodina completamente, hasta que una amnistía en el año 34 lo vuelve al servicio, vuelve a Marruecos y, bueno, vuelve a estar un poco en activo, ¿no? Sin embargo, cuando se celebran las elecciones de febrero del 36, las elecciones generales que dan el triunfo al Frente Popular, bueno, inmediatamente el gobierno del Frente Popular lo que intenta es apartarlo de Madrid, porque son conocidas sus simpatías y las ganas que tenía de dar un golpe de Estado contra, no solamente contra la República, ¿no?, sino contra el gobierno del Frente Popular. A mí me gusta recalcar eso porque Mola, aparte de que era un ultraderechista reaccionario absoluto, pero era un republicano también, o sea, no tenía las veleidades, digamos, monárquicas de otros militares, ¿no? Lo apartan, intentan alejarlo de Madrid y decide el gobierno del Frente Popular, alejarlo a 400 kilómetros de Madrid y lo lleva a Pamplona, ¿no? Aparentemente una ciudad anodina, que no ha pasado absolutamente nada, y ahí, pues, Mola estaría lo suficientemente lejos de Madrid como para no suponer un riesgo para el gobierno del Frente Popular. Pero ahí, pues, se puede decir que tuvimos una malísima suerte, ¿no? La tuvimos, pues, todos nosotros, ¿no? Ahí Mola llegó en marzo del 36 y contactó con lo que venía siendo esta gente, ¿no?, con los carlistas, ¿no? Pero, como digo, fue una suerte nefasta la que tuvimos en aquel alejamiento de Mola de Madrid. Bueno, los carlistas ya aquí tenemos suficiente conocimiento, tanto yo vengo de Pamplona como vosotros aquí en Bilbao, qué es lo que supusieron. Bueno, ya arrastraban tres guerras en las cuales, pues, de alguna forma todo su fanatismo, ¿no?, católico, su negativa al progreso, su oscurantismo, todos los valores que propugnaban, bueno, pues estaban allí y se encontraron con Mola. Ya tenían por aquel entonces, solamente en Navarra, más de 10.000 personas armadas en lo que se llamó el requeté. Hubo muchísimos problemas en las negociaciones para dar el golpe de Estado. Estaban ansiosos por dar un golpe de Estado, no solamente contra la República, que a la cual odiaban desde el primer momento, bueno, pues porque consideraban que iba contra todos sus valores, contra toda su falta de flexibilidad, digamos, contra todo su fanatismo, sino que, claro, luego ya al proclamarse el gobierno del Frente Popular en el 36, ya digamos que se activó completamente todas sus ganas de derrocar ese gobierno, ¿no? Se encontraron con un ultraderechista como era Mola, entraron en una negociación para dar el golpe de Estado, es algo conocido pero me gusta repetirlo para contextualizar un poco lo que viene después, y, bueno, esa negociación fructificó. Como ya se sabe, bueno, pues estos carlistas lo que querían era la monarquía tradicional, la bandera que vemos ahí en esta diapositiva, en fin, Mola, por otra parte, no quería la monarquía, quería dar el golpe de Estado bajo la bandera republicana, pero, bueno, finalmente llegaron a un acuerdo y en Pamplona el golpe de Estado se produjo en conjunción de estas dos fuerzas el 19 de julio del 36. La fecha es importante para cosas que luego, pues, saldrán, ¿no?, a lo largo de la charla y del documental sobre el monumento a los caídos de Pamplona. Es decir, en algunas partes del Estado se dio el golpe de Estado el 17 de julio. Normalmente se celebraba durante todo el franquismo el 18 de julio como el día del golpe de Estado, el día del alzamiento, que ellos decían, pero en Pamplona fue el 19 de julio, el día que Mola, bueno, pues dio el golpe de Estado, publicó el su bando de guerra en el Diario de Navarra, el periódico que aún sigue hoy en día siendo, pues, el más vendido y el que más, en fin, difusión tiene en Navarra. Y el 19 de julio fue el día que la Plaza del Castillo de Iruña, pues, se llenó de voluntarios requetés venidos de todos los pueblos de Navarra, pues, con la intención de tomar Madrid en los días siguientes, ¿no? Requeté, esta es una foto tomada en la Plaza del Castillo el 19 de julio del 36, y estaban absolutamente armados, entrenados, y, bueno, digamos que querían ir, como les digo, ¿no?, a tomar Madrid con todo su fanatismo ultracatólico, con todo su oscurantismo y con, en fin,
todo su planteamiento social, político y vital, ¿no? Para ilustrar un poco el fanatismo, ¿no? Incluso una anécdota que, bueno, si no fuera por las circunstancias en las que se produjo, tiene un punto de gracioso. Es cuando tomaron San Sebastián, los requetés navarros, en septiembre del 36, el único herido que se produjo, el único herido que tuvieron entre sus filas, fue un requeté que se hirió porque todos querían entrar en la Diputación de Gipuzkoa por una puerta, por la puerta, y querían entrar todos a la vez, ¿no? Entonces, no pudieron entrar, y ahí fue el único herido que se produjo en ese momento, ¿no? O sea, ilustra bastante bien esa fuerza fanática y un poco irracional, pues, de esta gente, ¿no? Combatían bajo la cruz. Esta es una de las fotos de los tercios requetés de Navarra. Y cuando dieron el golpe de Estado en el 36, esta es una de las conocidas como instrucciones reservadas del general Mola, que iban a provocar un poco lo que ahora nos convoca a todos aquí, que no deja de ser otra cosa que un acto de memoria, ¿no? Esta es una de las instrucciones reservadas, en las que, muy conocidas, y en esta en concreto, pues, se dice, como podéis leer, ¿no? Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, se han encarcelado todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Bueno, desde el primer momento, el cálculo que había sobre el asunto, sobre el golpe de Estado, era ejercer una represión sistemática sobre la población civil, sobre todo aquel que no pensara como ellos, de tal forma que, bueno, aquello quedara de alguna forma estrangulado desde el principio, ¿no? Ya tenían prevista la utilización de una violencia terrible, de una violencia sistemática, y lo hicieron de la forma en que, bueno, que todos sabemos, ¿no? Solamente en Navarra, como ya se sabe, bueno, pues fueron asesinadas más de 3.500 personas en un lugar en el que, bueno, no como aquí, en un lugar en el que no fue frente de guerra en ningún momento, y en todo el Estado, pues, más o menos, se superan los 150.000 las víctimas civiles inocentes que fueron asesinadas, bueno, pues siguiendo un poco la directriz de Mola, del general Mola, que, bueno, que por ello fue, entre otras cosas, conocido como el director, ¿no?, del golpe de Estado, porque fue el verdadero diseñador de esta historia, al margen de lo que luego pasará con otros generales, etc. Bueno, el otro protagonista, también de esta historia, del golpe, pero también de mi historia particular, mi participación un poco como fotógrafo en esta historia, es el segundo por la izquierda, general Sanjurjo, que estaba llamado, bueno, ya había sido condenado en el año 32 por dar un golpe de Estado contra la República, había sido condenado a muerte. Finalmente se le conmutó la pena por una cadena perpetua, que tampoco se cumplió. Al final fue exiliado, extraditado, desterrado a Portugal, y estaba llamado, en base a las negociaciones que hizo con otros generales, a liderar este golpe de Estado y a liderar el gobierno, a liderar la junta militar, digamos, que se estableciera, ¿no?, a partir del golpe de Estado que triunfara. Bueno, como todos sabéis, se mató en un accidente de aviación, una avioneta, en el 20 de julio, un día después de dar el golpe de Estado en Navarra. Él venía a Pamplona a hacerse cargo de la sublevación. Se dice que esta es una foto tomada justo 10 minutos antes de despegar ese avión. Se dice que se cayó porque, bueno, llevaba tal cantidad de uniformes militares, de, en fin, baúles llenos de uniformes, medallas, en fin, lo que quisiera trasladar a esto, que el helicóptero, no, la avioneta, no pudo despegar y se mató allí mismo, ¿no?, en Estoril, al lado de... Bueno, esto fue en julio del 36. El otro accidente que marca un poco esta historia es este accidente que pasa en un pueblo que se llama Alcocero, desde entonces conocido, ahora mismo ya no sé si le han cambiado el nombre, pero bueno, durante todo el franquismo fue conocido como Alcocero de Mola. No sé si alguien ha visitado, donde hay un enorme monumento al general Mola. Estos son los restos del avión en el que, bueno, también se mató el general cuando se desplazaba desde Vitoria a Burgos en el año 37, en junio del 37. Y bueno, hay bastantes anécdotas sobre el accidente, incluso la más atrevida o rocambolesca que yo he leído es que el piloto era un anarquista que de alguna forma, bueno, pues introdujo en la estructura del ejército, llegó a ser piloto privado de Mola, y decidió allí, pues, llevárselo por delante, suicidarse mismo y acabar con el tipo este, ¿no? No se sabe cómo murió. También se dice que los dos accidentes de aviación, bueno, pues le convenían de alguna forma a Franco para hacerse con el poder. Bueno, el caso es que los dos se mataron, y en el momento en que se mata Mola, los requetés de Pamplona deciden hacer un monumento a este general que tanto les había ayudado, ¿no?
que de alguna forma había sido el que había posibilitado ese golpe de Estado que ellos deseaban dar contra el gobierno del Frente Popular y que lo había hecho posible, ¿no? Entonces deciden pues, hacer un monumento en Pamplona de acuerdo al agradecimiento tan grande que tenían, ¿no? Antes de ello fue enterrado en el cementerio de Pamplona, justo esto es pues, a los 2 o 3 días de morir, en este lugar estuvo hasta julio del año 61, en este nicho. Y en el año, una vez que termina la guerra, había muchas dificultades económicas, pero bueno, dio igual, el gobierno, la Diputación Foral en aquel momento implementó, digamos, un impuesto especial a todos los navarros para que entre todos se sufragara la construcción del enorme monumento que en principio estaba dedicado casi exclusivamente a Mola, ¿no? Es este el monumento, en los primeros años de la construcción, años 40, el monumento finalmente va a quedar con este aspecto cuando se inaugura. Y bueno, como os digo, el monumento en principio está dedicado a Mola. En el año 61 se trasladan sus restos desde el cementerio y se trasladan también los restos de Sanjurjo que estaban en la catedral. Se trasladan a este monumento, que si algo se puede decir sobre él, ya lo vengo diciendo ahora, es que es una iniciativa requeté. Entonces, es un monumento absolutamente requeté. Eso lo diferencia absolutamente de otros, de todo el resto de monumentos que hay en el Estado que de alguna forma glorificaban o enaltecían pues el franquismo y el franjismo, digamos de alguna manera, ¿no? En Navarra, en Pamplona, este monumento de alguna forma guarda las esencias de lo requeté, ¿no? Incluso el propio nombre es muy interesante, ¿no? Ya sabéis todos que durante la dictadura, bueno, pues todos los pueblos, en las iglesias de cada pueblo, están los monumentos a los caídos o las placas que había a los caídos, ¿no? Caído es una palabra puramente franquista, ¿no? Sin embargo, el monumento que diseñaron los requetés, este monumento para Pamplona, oficialmente se llama Navarra a sus muertos en la cruzada. Es decir, hay como un lenguaje diferente, ¿no? Los franquistas preferían la palabra caídos y los requetés, los carlistas, preferían la palabra muertos, ¿no? Ahí digamos que incluso en lo lingüístico una batalla. Los carlistas siempre dicen que ellos fueron también uno de los grandes damnificados por el franquismo. Es una cosa que yo no comparto, pero bueno. Digamos que en el lenguaje popular también los carlistas perdieron esa batalla de alguna manera y el monumento, como todos sabéis, pues se llama popularmente Monumento a los Caídos. Aunque, no sé si se aprecia, pero el nombre está ahí puesto en el friso, es Navarra a sus muertos en la cruzada. Incluso, bueno, pues hubo grandes diferencias entre ellos, pues incluso a la hora de decorar el tambor de la cúpula. Esta es una de las pinturas que aún está en el Monumento a los Caídos en Pamplona y que se puede apreciar si se entra dentro, que ahora mismo la entrada no está abierta al público, pero esta pintura está allí presente, una pintura que claramente pues, enaltece, glorifica el golpe de Estado y a las fuerzas, no solo carlistas, sino también de otro signo que participaron en el golpe de Estado, ¿no? Ahí podéis ver, el segundo por la izquierda es un falangista, pero este falangista en los primeros bocetos de las pinturas, pues no estaba, ¿no? Bueno, cuenta mucho acerca de esa batalla intestina que hubo entre las diversas facciones del golpismo, bueno, pues para hacerse cargo de, bueno, pues de otros casos, de la decoración del monumento, ¿no? Al final, desde Madrid, desde el franquismo, desde el falangismo, bueno, se impuso la presencia de un falangista en esta pintura, pero el monumento sigue siendo netamente requeté. Bueno, esta es la inauguración, aunque los requetés nunca consideraron esto como una inauguración, es otra prueba de esta especie de pelea intestina, ¿no? Esto es en el año 52 y es la visita de Franco al monumento, ¿no? Franco, delante de 30 o 40.000 personas, bueno, pues se planta ahí delante del atrio del monumento, da un discurso, imaginaos el discurso del año 52, absolutamente incendiario, y de alguna forma queda inaugurado el monumento. Los requetés nunca consideraron que estuviera inaugurado, y de tal manera que desde la Diputación Foral de Navarra se envió a una serie de enviados, ¿no? Valga la redundancia, a Madrid para preguntar a Franco a ver cuándo se iba a inaugurar el monumento, y en Madrid pues les dijeron que simplemente el monumento pues ya lo consideraba inaugurado, bueno, muestra de un poco de estas diferencias intestinas que hubo. En el año 61, como os he dicho antes, año 61, 17 de julio, con motivo del aniversario del golpe de Estado, bueno, pues son trasladados los restos de Mola, que aparece en la foto, de Sanjurjo, que estaba en la catedral enterrado, cuando terminó la guerra, lo llevaron desde Portugal hasta Pamplona en un
en un viaje también de estos epopéyico, que bueno, se recuerda mucho el viaje de José Antonio Primo de Rivera, que lo llevaron a hombros desde Alicante hasta San Lorenzo del Escorial, pero el viaje de Sanjurjo fue absolutamente demencial, lo podéis consultar en la hemeroteca, ¿no? Con una parafernalia además que luego se intentó ocultar, absolutamente presidida por autoridades nazis que ya estaban en aquel momento en la Guerra Mundial. Fue una cosa bastante terrible. Bueno, pues Sanjurjo también fue trasladado al monumento y fueron enterrados en esta cripta junto con otros 6 voluntarios requetés, bueno, pues de distintos sino no, el chaval más joven que murió después del golpe de Estado, tal, pues un chaval de 15 años. Un cura también que combatió en algún tercio requeté, el más viejo de todos que murió pues cuando tenía 64 años, que lo mataron en Sevilla, tal. En fin, esos eran los que de alguna forma eran la guarnición de los dos cuerpos principales que se encontraban en la cripta del Monumento a los Caídos, en el centro, por supuesto, Mola, que es la tumba que se ve ahí. No sé si se aprecia bien, pero encima pone Navarra a Mola. Y luego en una capilla lateral, una tumba dedicada a donde estaba Sanjurjo, en la cual pone algo así como, porque aún lo pone, como a Sanjurjo, su pueblo. Bueno, esta cripta, hasta el año 98, hasta el año de la 98 al 2000, está la parte superior, que es circular, no existía, entonces era como un óculo, un agujero. Entonces la gente que entraba en un monumento, era un agujero muy grande, el tamaño del que se ve aquí, había una valla y desde esa valla pues la gente se asomaba y veía abajo el catafalco, la tumba de Mola, en fin, era un poco la parafernalia que había en este monumento, ¿no? Bueno, inmediatamente en el año 39 se creó una entidad que ha nombrado antes Mavi, que es la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que bueno, estaba formada exclusivamente por excombatientes requetés. Era un poco, y aquí vuelve otra vez un poco la pelea esa con el franquismo, ¿no? El franquismo creó la delegación, no recuerdo bien ahora, General de Excombatientes, igual alguien lo recuerda, la Dirección General de Excombatientes, y claro, en Navarra los requetés tenían que hacer algo similar, que de alguna forma confrontarse con esa Dirección General de Excombatientes franquistas, ¿no? Entonces ellos crean su Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, con sede en el Monumento a los Caídos, y de alguna forma ese grupo de excombatientes requetés, que llegaron a ser varios miles, porque en Navarra al final hubo 40.000 combatientes del bando sublevado, bueno, pues ejerció esta Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, ejerció como de guardia pretoriana del monumento, ¿no? Eran los que guardaban las esencias del monumento, eran los que guardaban el cadáver de Mola, y luego ya socialmente era una especie de sociedad de ayuda mutua, en la cual, digamos que la sociedad navarra, la gente de la sociedad navarra que de alguna forma se acercaba a ese espíritu carlista, golpista, pues ellos le daban sus prebendas y la forma de funcionar social y económica que hubo pues durante la dictadura. Estos siguen celebrando aún hoy en día, a pesar de todo lo que ha pasado, en fin, de todo lo que se ha hablado y de todo, siguen celebrando todos los días 19 de cada mes, pues una misa en el monumento, en la cripta, ¿no? Esa misa la celebran el 19 de cada mes, por lo que os he dicho antes, recordad que el golpe de Estado en Navarra fue el 19 de julio. Entonces se juntan allí delante de los cuerpos, en este caso de los sepulcros vacíos, y ahí siguen celebrando esta misa, que evidentemente no cabe ninguna duda, aunque luego hablaremos de eso, más que a la judicatura, a la fiscalía, en fin, les cabe dudas del carácter de esa misa, pero evidentemente, visto un poco los antecedentes, a mí no me cabe ninguna duda de que es una misa enaltecedora del franquismo, que humilla a las víctimas, en fin, con toda una serie de circunstancias que la hacen absolutamente rechazable. Sin embargo, la Fiscalía Superior de Navarra considera que está amparada por la libertad de culto y por la libertad de expresión. Bueno, esto es un poco la situación del monumento en la ciudad, ya lo conoceréis muchísimo si habéis estado en Iruña, digamos que preside toda la ciudad y lo sigue haciendo, ¿no? El primer plano está el monumento, aquí bueno, pues la avenida Carlos III, que es la principal avenida de la ciudad, que conecta el monumento con la principal plaza de Iruña, que es la Plaza del Castillo. Entonces digamos que bueno, pues ya se sabe, es el segundo monumento de enaltecimiento golpista o franquista más grande del Estado español, después del Valle de los Caídos, pero es el único que está en un entorno puramente urbano, ¿no? Con lo cual, bueno, eso dice mucho acerca de la importancia que ha tenido este monumento en la vida de la ciudad, ¿no? Bueno,
Retomaremos esto un poco más adelante cuando hablemos de este documental que quisimos hacer sobre el monumento. Y ahora voy a hablar un poco de mi experiencia, bueno, como fotógrafo dentro de las labores de recuperación de la memoria histórica. Bueno, hemos hablado de cómo se ejerció la represión sistemática, cómo se asesinó vilmente a miles y miles de personas desde el año 36, bueno, en el más absoluto de los silencios y luego sometidas al más absoluto de los olvidos, ¿no? Cuando muere Franco en el año 75, bueno, pues hubo muchos sitios en el Estado, pero Navarra quizás fue uno de los que lideró un poco este movimiento. Hubo una serie de exhumaciones tempranas, que se les llama ahora. Bueno, pues hubo una serie de lugares, de pueblos, donde la gente pues iba a esos sitios donde, bueno, donde sabían perfectamente que había matado a gente del pueblo, de otros pueblos o lo que fuera. Se había mantenido un poco la memoria de cuáles eran esos lugares por diversas circunstancias. Muchas veces pues porque en una parcela dejaban un trozo sin cultivar, y allí crecía la hierba y ellos ya sabían que era ese sitio. Otras veces pues simplemente porque se sabía, porque habían obligado a alguien a enterrar en el momento del asesinato, en fin. Iba la gente allí y sacó a sus muertos, ¿no? A sus familiares, a sus amigos, pero claro, lo hicieron de una forma absolutamente imperfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con miedo, además, ¿no? Era el año 77-78, había muerto Franco, pero claro, la cosa no estaba nada clara. Entonces, bueno, los sacaban, los metían en diversos féretros como podían, se les enterraba en ceremonias públicas, pero digamos casi en la clandestinidad, vigilados, bueno, con el desprecio de mucha otra gente del mismo pueblo. En fin, había curas que celebraban funerales, otros no. En fin, el ambiente era bastante, bastante peligroso, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de exhumaciones, claro, parecían efectivas, para ellos parecía que de alguna forma hacían algún tipo de justicia sobre sus familiares y amigos, pero realmente no conseguían, ¿no? Cruzar la línea esa que hay entre lo invisible y lo visible, ¿no? Entre lo privado y lo público. Entonces, bueno, se quedaba todo en lo privado, ¿no? En el secreto, en la clandestinidad. Con lo cual, pues claro, digamos que esas tres puntales de la justicia transicional, pues que son verdad, justicia y reparación, no se cumplían en absoluto, ¿no? Ni la verdad salía a la luz, ni había justicia por ninguna parte, ni se reparaba a nadie de ninguna manera, ¿no? Bueno, esta es otra foto de otro de los pueblos de la Ribera. Entonces, bueno, la gente hacía lo que podía, ¿no? Esto cambia justo con motivo del golpe de Estado del 23 de febrero. Entonces, claro, ese golpe de Estado que, bueno, que se llama habitualmente el intento de golpe de Estado, yo creo que fue un golpe de Estado real y absoluto que tuvo sus consecuencias y sus resultados que los podemos ver hoy en día, pues de alguna forma paró a todas las familias que estaban yendo a esas cunetas, a esos lugares en los campos, paró porque volvió a instalarse en ellos uno de los factores principales, ¿no? Antes he hablado del silencio, para mí es uno de los principales, y el otro es el miedo, ¿no? O sea, el silencio y el miedo volvieron de alguna forma a instalarse en esas familias y la gente se cerró en banda y ya nadie, desde el año 81, pues la gente paró, nadie iba a ninguna cuneta, nadie iba a ningún campo porque había un temor que, bueno, pues que podía volver a pasar lo mismo otra vez, que volvió a haber listas, como todos sabéis, en fin, la gente se cerró y aquello quedó, digamos, absolutamente paralizado, ¿no? Y se paralizó hasta este momento, que es el año 2000, en el que un periodista, que se llama Emilio Silva, pues publicó en el Diario de León un día un artículo que se titulaba, si no recuerdo mal, algo así como «Mi abuelo también es un desaparecido». Fue un artículo decisivo, pues, porque, entre otras cosas, vinculaba todos los muertos en el Estado español a partir del 36, pues con otros muertos que eran internacionalmente mucho más conocidos, ¿no? Que eran los desaparecidos de Chile, los desaparecidos de Argentina. Entonces, bueno, hablaba de su abuelo, de cómo había sido desaparecido, cómo había sido asesinado y enterrado en una fosa común en un pueblo del Bierzo, en León. Y luego hizo una cosa muy importante que conecta con algo que ahora pues todos manejamos, pero que en el año 2000 pues no era tan habitual, y puso sus datos al final del artículo, ¿no? Puso su teléfono particular, no sé si ahora ya no sé si había correo electrónico, yo creo que sí, pues igual puso su correo electrónico, en fin, puso unos datos de contacto para que la gente pues se pusiera en contacto con él. E inmediatamente decidió exhumar el cuerpo de su abuelo junto con el de otros 12 personas que fueron asesinadas y estaban en la misma fosa. La diferencia decisiva fue que en vez de hacerlo como estos de antes que hemos visto, bueno, pues decidió llamar a Paco Echeverría, al forense. Desconozco la razón por la cual llamó a Paco Echeverría, pero bueno,
llamó, él acudió con su equipo, con su gente, y exhumaron los restos en Piedranza del Bierzo. Claro, eso fue un paso de gigante, ¿no? A partir de entonces la historia cambió. Digamos, todo lo que antes no se había conseguido, entonces se consiguió. Se pudo dar un paso de lo invisible a lo visible y de lo privado a lo público, ¿no? De alguna forma, un equipo de científicos, pues que son muy respetados socialmente, se hacían cargo de una exhumación y podían decirnos al resto de la sociedad qué es lo que había pasado con un informe técnico, ¿no? Que al final pues tiene muchísima validez, ¿no? Entonces ese equipo de técnicos dice, pues mira, aquí hay una fosa de tantas dimensiones, tantos metros por tantos metros, orientada aquí, la abrimos, hay una serie de individuos en esta posición, bueno, lo que es un informe forense, que son muy útiles, ¿no? El individuo número uno, y aquí ha venido Paco Echeverría, os ha contado todas estas cosas, pues bueno, tiene un edificio de entrada por aquí y por allá, la causa de la muerte es esta, entonces claro, socialmente ya se empiezan a intuir que los principios de la justicia transicional pues empiezan a cumplirse, ¿no? Entonces bueno, aquello fue el germen en aquel momento de una de las asociaciones memorialistas, que sigue siendo una de las más fuertes, que es la ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y ese teléfono que dejó Emilio Silva pues, de contacto, pues hizo que miles y miles de personas pues poco a poco bueno, fueran haciendo crecer esa asociación y se fueran bueno, pues haciendo exhumaciones por muchísimas partes del Estado, ¿no? Esta es una fotografía de esa exhumación en Piedranza del Bierzo. Y bueno, yo me entero, bueno, yo como ha dicho antes, ¿no? Yo me ha presentado, estoy haciendo mis trabajos personales o encargos profesionales, en fin, entonces me entero, digamos, de esto que está pasando. Me entero tarde y mal, ¿no? Tarde y mal porque me entero igual incluso un par de años después de que se produjese la primera exhumación de Prielanza, ¿no? Entonces, yo achaco esta desinformación un poco también a lo que dice Emilio Silva siempre sobre este tema, ¿no? Que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que tenemos cierta edad, pues hemos sido víctimas de una educación absolutamente penosa, ¿no? Nos han educado en el silencio, otra vez, en la ignorancia, en el desconocimiento de las cosas, y eso aún pasa en nuestros días. En el año 2000 pasaba con mucha más intensidad, ¿no? Entonces, en los primeros años, meses, años, ¿sí? de este proceso de exhumaciones, la primera exhumación que se hace con metodología de arqueología forense, bueno, pues los medios de comunicación de alcance estatal no se hicieron eco en absoluto, ¿no? Simplemente pues era algún periódico local, en este caso del Bierzo, o donde hubiera una fosa, pues el medio local se hacía caso, se hacía eco, pero de una forma absolutamente tangencial, ¿no? Y los medios grandes, El País, lo que fuera, bueno, pues no reflejaron lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, yo desde el primer momento en que me enteré de que esto estaba sucediendo, me puse en contacto también con Emilio y me sentí, pues bueno, involucrado absolutamente como fotógrafo y como no fotógrafo también, y como persona de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, antes me había hablado de bastantes trabajos que he hecho, entonces, bueno, mis trabajos yo siempre los he abordado pues de distintas maneras, ¿no? Bueno, según como yo me sintiera con el tema, ¿no? Pues algunos desde el desconocimiento, otros, pues igual era un encargo profesional, pues simplemente te interesas por el tema y lo haces y ya está. Otros, pues no sé, como el largo trabajo al que he hecho referencia sobre el conflicto vasco, pues desde la estupefacción, pues seguramente como muchos de los que estamos aquí, ¿no? Algo que está pasando en nuestras calles, en fin, este tema lo me vi identificado inmediatamente, me vi participando no solamente como fotógrafo, sino casi como un militante de la memoria, ¿no? Porque, bueno, pues consideré que aquello pues me concernía de muchísimas maneras, ¿no? Entonces vi que como fotógrafo efectivamente tenía un lugar en esas fosas, bueno, pues para un lugar al lado de los forenses, de los arqueólogos, de los voluntarios, de los psicólogos, de los sociólogos, de toda la gente que trabaja en una exhumación, bueno, pues para hacer lo que venía haciendo desde hace muchísimos años, que era pues contar qué es lo que está pasando, pero no solamente contarlo, sino también de alguna forma contarlo para luchar contra ese silencio del que vengo hablando desde hace un rato, ¿no? Luchar contra el olvido, luchar contra el silencio, de alguna forma que esas imágenes, esas fotografías, bueno, pues que sirvieran efectivamente para algo, ¿no? Que fueran herramientas para, bueno, pues para luchar contra todo esto. Y me dedico a, y me decido hacerlo así. Enseño esta fotografía porque, bueno, no sé si, seguramente que algunos igual no la han visto nunca. Es una fotografía tomada por un fotógrafo que ahora es muy conocido, se llama Robert Capa, un tipo que era un militante comunista, fotógrafo, que vino a fotografiar la guerra civil,
y que hizo esta fotografía en un frente de Andalucía y que, bueno, ha llegado a ser, digamos, como la fotografía más famosa, no solamente de la Guerra Civil Española, sino de la fotografía de guerra desde entonces, ¿no? Es una fotografía mítica, ¿no? Lo cuento porque la fotografía de guerra, el reportaje de guerra, como esto, se hizo mayor de edad en la Guerra Civil Española. Antes de la Guerra Civil Española, los fotógrafos no fotografiaban las guerras, ¿no? Sobre todo porque iban con unas cámaras gigantescas que pesaban kilos y kilos, no podían arrastrarlas y al final pues se fotografiaban guerras, pero de una forma, digamos, precaria, ¿no? Retratos o paisajes, un campo de batalla. Pero bueno, en los años 20 se inventa una camarita muy ligera en Alemania y desde entonces pues los fotógrafos, bueno, pues podían moverse con más agilidad, ¿no? Entonces en la Guerra Civil Española es cuando un montón de fotógrafos pues la fotografiaron pues de esa forma ligera y más fresca, ¿no? Entonces, bueno, el fotoperiodismo se hizo, como digo, mayor de edad en la Guerra Civil Española, pero claro, hay una paradoja, ¿no? Todos, o se considera habitualmente que es una guerra muy bien fotografiada, que todos podemos ver, pues, cómo, por ejemplo, esta persona muere, bueno, aunque es una fotografía muy discutida, se dice que es una especie de escenificación, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Se ve cómo esta persona muere bajo las balas de los sublevados, en otro lugar, en fin, se ve, podemos ver en las fotografías de la Guerra Civil cómo se vivía, cómo se luchaba contra el fascismo, cómo se desarrollaba el conflicto bélico, pero sin embargo ni una sola fotografía de esa guerra tan bien fotografiada teóricamente, bueno, pues nos muestra ni uno solo de estos crímenes a los que estamos haciendo referencia ahora, ¿no? Ni uno solo de esos más de 150.000 asesinatos de la población civil que, bueno, se produjeron durante la noche o durante ciertas horas donde ellos se procuraban el silencio, el anonimato, en fin. No había ningún fotógrafo, ni famoso ni no famoso, ni Robert Capa, ni los decenas de fotógrafos que andaban por todos los campos de batalla pudieron jamás fotografiar nunca una saca, una fosa en la cual mataban a 50, a 100, a 200, a 5, a 10 personas. Entonces, digamos que hay una grandísima paradoja, ¿no?, entre el fotoperiodismo y la guerra civil. Y de alguna forma fue otro de los motivos también que me hizo, pues, bueno, pensar que fotografiar esas exhumaciones hechas ahora, a partir del año 2000, de todas esas fosas, bueno, pues merecía mucho la pena también, de alguna forma, para tapar esos huecos que dejó el fotoperiodismo y la guerra civil, ¿no? Hay quien dice, yo creo, yo lo comparto, que fotografiar exhumaciones ahora mismo sigue siendo fotografía de guerra, ¿no? Y que es una fotografía de guerra directa, ¿no? Ha habido una especie de paréntesis de un montón de años desde que mataron a esta gente hasta que se abren esas fosas, pero de alguna forma ese paréntesis no hace ese trabajo indirecto o no hace esa memoria indirecta, sino que es absolutamente, hay un vínculo absolutamente directo, ¿no? Bueno, esos fueron los mimbres para que me dedicase, pues, a hacer ese trabajo sobre la recuperación de la memoria histórica. Tengo que decir también que este trabajo, como muchos otros trabajos, pues los fotógrafos los hacemos cuando podemos hacerlos. O sea, si no nos dejan acceder a un lugar, a cualquier evento que esté pasando, donde pasen cosas, si no nos dejan por cualquier razón, pues los fotógrafos no podemos contar con imágenes lo que pasa, ¿no? Y tengo que decir que en este país, bueno, pues esto ha pasado de forma absolutamente, yo creo que casual, absolutamente casual, ¿no? Y hay otra paradoja ahí, ¿no? Ahí se podría aplicar esa frase de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, pues en este estado, las exhumaciones de fosas, todos los trabajos de exhumar fosas comunes están absolutamente desregularizados. O sea, no hay ningún tipo de norma que diga cómo hay que hacer las cosas, cómo no hay que hacerlas, cuáles son los procedimientos. O sea, no es, por ejemplo, no está judicializada, ¿no?, las exhumaciones de fosas comunes, como en otros países, pues como puede ser Argentina, ¿no?, que está judicializado, que los equipos los equipos forenses pues acuden y aplican unos protocolos, unas normas, y ahí todo el mundo, digamos, que sabe cómo comportarse y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Aquí, como nadie sabe lo que hay que hacer, bueno, pues se hacen las cosas como se pueden, y ahí yo creo que mi trabajo, como el de muchos otros fotógrafos, pues se ha visto beneficiado, porque si no, pues hubiera pasado como en esta foto que estáis viendo aquí, que es el primer intento de localización de la fosa de Federico García Lorca en Granada, y ahí se aplicó pues esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Ahí se perimetró la fosa, se puso una carpa, se puso unas lonetas verdes y ahí no entraba nadie más que, pues no sé, el fotógrafo de la agencia EFE, que hacía un par de fotos cuando
cuando querían los responsables de la exhumación y luego ya la suministraba el resto de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Eso, bajo mi punto de vista, o sea, lo que a mí me toca es absolutamente decisivo, ¿no? Porque, bueno, yo lo que he vivido ha sido lo contrario, gracias sobre todo al equipo de Paco Echeverría, ¿no? Que decidió que, bueno, que sí, que había que permitir acceder a los fotógrafos a esas fosas siempre que no estropearan nada y que se comportaran con la educación correspondiente y que hicieran las fotografías, pues para, precisamente, lo que he dicho antes, ¿no? Para contar cómo se está haciendo el trabajo, ¿no? Porque, bueno, creo que contarlo en estos momentos yo creo que es, si no tan importante como la propia exhumación, yo creo que está al mismo nivel, ¿no? Es muy importante exhumar, sacar esos huesos y, lo que he dicho antes, ¿no? Elaborar esos informes forenses, pero hay que contarlo y hay que hacer que la gente pues lo vea, ¿no? Que yo creo, a pesar de que, bueno, que de trabajos como el mío, como el de muchas otras personas, yo creo que tampoco se ha dado ese salto que, o esa difusión que a mí por lo menos me gustaría que tuvieran este tipo de trabajo, ¿no? Esa es otra de las razones que, bueno, no hay alguien que tenga algún tipo de explicación, pero otra de las preguntas, las grandes preguntas que me hago, ¿no? ¿Por qué no está tan presente en los medios? ¿Por qué será, ¿no? Siempre salen cosas de que la gente ya está harta, que la gente se aburre, que la gente, ¿no?, siempre con lo mismo, siempre con no sé qué. O sea, hay preguntas que, bueno, yo creo que todos nosotros nos podemos plantear, ¿no? Bueno, entonces yo me pongo ahí, digo que pienso que tengo un sitio, como os he dicho antes, hablado de esos equipos forenses, y vale, una vez que yo lo decido, pues como todos los fotógrafos, digamos, la primera parte es decidir hacer un trabajo, sea cual sea, en este caso este. Y la siguiente parte es cómo hacerlo. Para mí es tan importante como la primera, ¿no? Una vez lo quieres hacer, pero ahora cómo lo haces, ¿no? Bueno, pues en ese cómo lo haces decidí en un principio tomar como varias decisiones. Una fue fotografiar lo que pasa en el entorno de la exhumación de una forma, digamos, entendible por todo el mundo, fotografiar de forma legible y comprensible qué es lo que pasa cuando se localiza una fosa común, cómo se localiza y qué pasa allí, ¿no? Para contarlo con fotografías y que todo el mundo lo pudiera ver, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de fotografías, esta es una de ellas, podemos ir, bueno, puedo ir contando, tampoco me quiero ir alargando mucho, pero, bueno, esta es una fosa que nunca se encontró. Hay veces, muchísimas veces, que las fosas pues nunca se encuentran y forma parte un poco de esta historia, ¿no? Una fosa que nunca se encontró en un terreno, esto es Navarra. Bueno, pues además, casualmente, el monte que está al fondo, no sé si alguien lo ha reconocido, es Monte Jurra, que es la montaña sagrada de los carlistas, ¿no? Esto es Tierra Estella. Y esta fosa pues nunca se encontró pues por las cosas que pasan en la localización de las fosas, ¿no? Pues porque la memoria es muy débil y la gente pues dice, bueno, estaba aquí, al lado de este árbol, o al lado de este ribazo, o al lado de tal, pero luego ya cuando han pasado 60 años, pues ya es difícil de... Las escalas han cambiado, la edad de la gente ha cambiado, la memoria te traiciona y al final pues hay muchísimas fosas que no aparecen, ¿no? Como esta, que está... Esto es Pancorbo, justo al lado de Ameyugo, una fosa que tampoco apareció, pues por lo mismo, porque ahí se construye la Nacional 1, ya cambia un poco la circulación del lugar y había un par de ancianos que estaban seguros absolutamente de que la fosa estaba en un punto que igual algunos de vosotros reconoceréis. Hay una bota, una especie de bota en una columna de piedra. Pero luego alguien vino y dijo, no, pero es que esa bota en el año 60 y tantos la movieron un montón de metros. En fin, el paisaje cambia y al final pues las fosas no aparecen, ¿no? Forma un poco parte de esto, ¿no? Bueno, pues labores de búsqueda, en fin, al lado de las carreteras, de los caminos. Hay historias como esta, muy curiosas, ¿no? Como a veces, como os he dicho antes, ¿no? Una fosa se sabe dónde está porque se ha mantenido la memoria en las familias o porque en un lugar se ha mantenido sin cultivar, y otras veces, como en este lugar que está en la frontera entre la Muga, entre Asturias y Galicia, bueno, pues ahí mataron unos falangistas a un grupo de milicianos anarquistas que regresaban una vez que Asturias había caído en manos de los franquistas. Bueno, pues los mataron allí, y entonces en la zona de esos pueblos, que creo que se llama, el pueblo principal se llama Afonsagrada, bueno, pues surgió un romance popular. Es una historia muy bonita realmente, ¿no? Un romance popular en el cual pues la gente
recordaba cómo habían sido las circunstancias de estos crímenes, ¿no? ¿Quién se había quedado con la chaqueta de un miliciano? ¿Dónde estaba tal? ¿Quién había sido el asesino? En fin. Y pues en los años 2000 una profesora de instituto llegó a este pueblo y con los chavales, una profesora de literatura, pues empezaron a hablar de romances populares, de canciones populares y tal. Les dijo si sabían alguna canción. Surgió este romance, que es el romance del comandante Moreno, este líder anarquista. Empezaron a tirar del hilo, del hilo, del hilo, de muchos hilos, y al final encontraron la fosa donde estaba el comandante Moreno, encontraron otra fosa donde estaba el resto del grupo de milicianos, y, bueno, y consiguieron pues, exhumarlos, y en fin, bueno, pues una cosa que parecía imposible, ¿no? Pues hay muchos métodos de mantener la ubicación de las fosas, ¿no? Esto es aquí en la costa de Vizcaya, si no me acuerdo mal, pues siempre estuvo señalado el lugar donde un gudari había sido, había muerto, no sé si en este caso, yo creo que había muerto por hechos de guerra o porque falleció de alguna forma, pero bueno, al final se exhumó y bueno, siempre hubo un testigo en algún lugar donde la familia del caserío más cercano sabía dónde estaba el cuerpo, ¿no? Bueno, pues diversas fosas, en fin. Ir trabajando un poco testimonios de gente mayor, como en principio cuando se localiza una fosa se prospecta con excavadoras de una forma más grande, digamos, más burda, digamos, a ver si aparece algo, y luego ya se hacen otro tipo de trabajos más finos, en fin. Como, por ejemplo, se ve esta foto, algo importante también, ¿no? Ahí aparece Echeverría a la derecha, como contra esos crímenes que se cometieron en la intimidad, con nocturnidad, con el silencio que decía antes, bueno, pues las exhumaciones, quizás porque también el equipo de la Sociedad de Ciencias Avanzadas decidió hacerlo así, bueno, pues que fuesen públicas, ¿no? Públicas y que todo el mundo pudiera ver en cada lugar pues, qué estaba pasando allí, ¿no? Y luego Echeverría, ya lo conocéis aquí, cómo es, pues de tanto en cuando pues, se levantaba, bueno, llamaba a la gente y explicaba públicamente qué es lo que está pasando, hemos encontrado uno, dos, tres, cuatro, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y de alguna forma, pues, bueno, pues hay esa comunicación y ese hacer público esas labores de exhumación sobre unos hechos que fueron absolutamente privados, secretos y mantenidos en silencio, ¿no? ¿Qué pasa con los familiares que llegan? En este caso, esta es una fosa en la provincia de Burgos y bueno, pues, ¿cómo se comporta la gente? La gente se comporta de formas absolutamente diversas. Esta es una señora que está a punto de encontrar a su padre y a su hermano de 14 años en la misma fosa, ¿no? El padre era alcalde de un pueblo de Burgos, Aza, y su hermano de 14 años pues, lo mataron porque el hermano mayor de 17 años, que era un sindicalista, pues había escapado, total que decidieron, ya que no tenían el de 17, pues decidieron matar al de 14, pues ya cerraban el círculo también de la familia, ¿no? Y esta mujer pues está con sus hijos pues a punto de encontrar los restos de su padre, que ahora veremos que aparece en otra foto. En fin, esto por ejemplo es también interesante, ¿no? Que es, y es una cosa que la he visto muy pocas veces, ¿no? La he visto ahora en Navarra, pero esto es Málaga, en el cementerio de San Rafael, que no sé si lo conocéis, es un cementerio en el que hay 4.500 personas asesinadas, ¿no? Entonces es el momento en el que un profesor de un instituto, bueno, pues decide llevar a sus chavales y chavalas allí a la exhumación, pues a explicarles qué está pasando, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no? Absolutamente necesario y no se hace, ¿no? Y vale pues para romper ese silencio y vale para hacer público y bueno, y contar a la gente más joven qué es lo que está pasando. Pero bueno, lo he visto con todas las ocasiones, el otro día lo vi en Navarra, en un programa del gobierno de Navarra de una fosa. Yo creo que se hace con cuentagotas, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta esa dimensión de hacer públicas ese tipo de cosas, ¿no? En fin, sentimientos que afloran en las exhumaciones, también, bueno, también a ese respecto quitar un poco de hierro a las cosas, ¿no? Que a veces los fotógrafos tenemos la tendencia a ver cómo digo, a dramatizar un poco o a tratar de transmitir unas cosas que están muy estereotipadas, no sé si me explico mucho, ¿no? Parece como que se supone que una exhumación o un acto o un hecho de algo triste, como es una exhumación, tiene que ser siempre triste, ¿no? Y todo el mundo está llorando o es algo tan intenso, pero bueno, las exhumaciones son cosas absolutamente normales en las cuales hay momentos la gente está triste, otros está alegre, otros estamos almorzando, en otros se cuenta un chiste, en otro. En fin, hay tiempo para todo y, bueno, un poco también lo que decía antes, ¿no? El no haber un guión, no haber una norma, pues hace que las cosas pues, sean así, ¿no? Igual, si hubieran estado normativizadas o judicializadas, pues, bueno,
ponen un perímetro, como he dicho antes, y ahí entra el juez, el funcionario, pum, pum, se hace y es todo más frío, ¿no? Pero aquí las cosas pues se hacen de esta manera y yo creo que también tienen sus defectos y sus ventajas, ¿no? Gente que besa como esta mujer pues una piedra de cal viva que ha encontrado en una de las fosas, en fin, cómo se trabaja, cómo se extrae, cuáles son las técnicas, bueno, pues todo esto irlo fotografiando, ¿no? Gente que aparece en las fosas de forma, bueno, pues sorpresiva, ¿no? Hay miles de casos en todas las fosas que hay en el estado, ¿no? De gente que, pues que al segundo día de la exhumación se acerca allí un anciano y dice, pues es que yo pues tenía 8 años y me mandaron a entrar aquí, pero nunca había dicho y ahora, como lo estáis sacando, pues me acerco, en fin, cosas de estas que pasan, ¿no? Gente que confiesa que participó en ello porque lo obligaron, en fin, o gente que se acerca y no dice nada, pero igual participaron, ahora ya no, porque ya realmente el tiempo ha pasado, aunque parezca que no, y ha pasado ya casi 20 años desde la primera exhumación con métodos de arqueología forense, ¿no? Bien, y luego se abre otro tema que como fotógrafo a mí me preocupa enormemente y tomé mi decisión, os la cuento, y es, claro, cuando abres una fosa común lo que hay son huesos, claro, porque hay gente asesinada, ¿ya? Entonces ahí dentro de una fosa común ahí está el crimen, está el horror, está la violencia, está, en fin, todas estas cosas que nos agobian tanto, ¿no? Como personas y como espectadores y como lectores de imágenes también, ¿no? Entonces, claro, como fotógrafo, ¿cómo fotografiar esto, ¿no? Entonces, digamos que ahí yo tenía como dos caminos, ¿no? Para entendernos. Uno era como, bueno, pues hacer caso a esto que se habla mucho últimamente, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Ya, ¿no? Que es las imágenes de violencia, pues quizás nos anestesian, ¿no? Seguro que, bueno, tendréis, seguro cada uno de vosotros vuestra opinión, ¿no? Igual vemos tanta violencia en los medios de comunicación, se banaliza de tal manera que al final, pues parece que ya no nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, ahí había una vía que era como, bueno, vale, la violencia nos anestesia, banaliza las historias y lo mejor es, de alguna forma, evitar representar, evitar fotografiar esa violencia, bueno, pues simplemente para evitar eso, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes escuelas que van por aquí, y en el tema de la memoria histórica también, ¿no? Es decir, no fotografiar los huesos, no enseñarlos, y así de alguna forma, pues, trabajar de otra manera, ¿no? Yo entendí, pues, que no fotografiar los huesos, de alguna forma, colaboraba un poco pero es mi decisión, ¿eh? Colaboraba, de alguna manera, construir, hacer más grande ese muro de silencio que he dicho antes, ¿no? O sea, que yo les hacía un flaquísimo favor a todas las víctimas y de alguna forma seguía ocultando su presencia, ¿no? Esos huesos, ¿no? Entonces, bueno, decidí que había que fotografiarlos y de una forma casi, casi obscena, ¿no? Porque esos crímenes habían sido obscenos y en algún momento casi deseé que hacer pasar a cualquier espectador, a cualquier lector de estas imágenes, bueno, pues por el trance de no solamente de ver unos huesos, ¿no? Sino de ver todos los huesos, ¿no? Yo creo que tenemos casi la obligación de ver todos los huesos, de ver todos esos cráneos con los tiros de gracia, con los orificios de las balas, en fin, para hacernos cargo de realmente qué es lo que pasó aquí, ¿no? Porque es posible que hayamos visto muchas fotografías de matanzas, de crímenes, de fosas comunes a lo largo de la historia, de muchos países, tenemos muchas en la cabeza, en muchos países de África, en la guerra de la antigua Yugoslavia, etc. Pero claro, estos huesos que salen en estas cunetas de nuestros pueblos, pues no los hemos visto nunca, realmente no los hemos visto nunca. Yo creo que los huesos no son equiparables, estos son nuestros muertos, es nuestra gente, digamos que son sus huesos y no los hemos visto jamás. Yo creo que tienen derecho a tener esa presencia en un discurso sobre la memoria histórica, ¿no? Hay muchísimos casos en los que muchísima gente fue acusada de, al desaparecer, fue acusada pues de, bueno, se habrá ido, ha desaparecido Pepito, ¿no? En algún sitio. Bueno, pues ha desaparecido pues porque se habrá ido con alguna a no sé dónde, se ha ido a Francia, se ha ido para aquí, se ha ido para allá, y esa era un poco la versión que se instalaba en ese pueblo y que permaneció durante toda la dictadura porque además el silencio obligaba a que no hubiera otra versión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Al final, a partir del año 2000, en el año 2005, 2006, 2007, esa persona que se había ido con un amante o con una mujer o con una tía o con quien fuera a cualquier sitio, bueno, pues aparece en una cuneta a 100 metros del letrero del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que esa persona tiene derecho, tenemos derecho a verla y de alguna forma a rehabilitarla, ¿no? Y a quitar ese silencio que hubo sobre ella y esa versión oficial absolutamente
manipuladora y falseadora que le echó encima no solamente silencio, sino que le echó porquería sobre ella. Bueno, pues a ver, ese cráneo con esa bala que lo atravesó y que lo mataron y que está aquí, el Pepito este, al final está aquí en el borde del pueblo. Entonces, bueno, esa fue la decisión que tomé como fotógrafo. También tengo que decir que, bueno, entonces decidí fotografiar los huesos sin cortapisas, a distintas distancias, pero muchos de ellos a distancias casi obscenas, ¿no? Bueno, luego recuperamos algunas fotos de estas, quiero tener alguna de estas. Tengo que decir también que en este punto hay muchas asociaciones memorialistas, no sé, ustedes, igual algunos también tienen una opinión contraria a la mía, ¿no? Ha habido asociaciones memorialistas que se posicionaron rápidamente en contra de eso, ¿no? También por argumentos que son comprensibles, yo no comparto, pero son comprensibles. Y es que, bueno, de alguna forma fotografiar estos calaveras, estos cráneos, estos huesos, de alguna forma pasa una línea roja y de alguna forma se revictimiza a esas víctimas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí ya, bueno, podemos hacer todos, podemos pensar cuál es nuestra posición respecto a eso, ¿eh? Es muy fácil pensar eso también, pero bueno, yo tomé esa decisión, en aquel momento me arriesgué de alguna manera, muchas veces en contra de, pues de opiniones que para mí eran importantes de gente de asociaciones memorialistas que pensaban que realmente era una revictimización, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho porque realmente, claro, mi trabajo como fotógrafo lo que jamás pretende, ni en este ni en ningún otro tema, es revictimizar a alguien o hacerlo víctima de algo a través de mis imágenes, ¿no? Es decir, con esto que la labor de un fotógrafo a veces parece inocua y nunca lo es, ¿no? Al final, cada vez que decides qué fotografiar, dónde cortar, dónde no cortar, cuándo fotografiar, pues esas decisiones son decisiones, políticas, ¿no? Que tienen mucha más importancia de la que a veces les damos, ¿no? Y detrás de esa imagen pues hay una serie de cuestiones que nos afectan mucho, ¿no? Me he parado en esta imagen para hablar otra vez de esa falta de guión que he dicho antes, ¿no? Esa falta de guión sobre las exhumaciones, ¿no? Igual sabéis qué es, o igual Paco Echeverría, si alguien asistió a su charla, enseñó alguna imagen como esta, ¿no? Y es una imagen curiosa que como muchas otras cosas que pasan en las fosas, en las exhumaciones de fosas, pues roza a veces roza una línea roja y entonces cuando ya termina la exhumación, se han quitado los restos, etc., pues Paco Echeverría llama a varios de sus colaboradores, ayudantes, médicos, forenses, lo que sea, y les hace ponerse en la fosa común justo en la misma posición en la que estaban los cuerpos cuando fueron asesinados, ¿no? Y lo cuenta, ¿no? Lo cuenta la gente que está allí, pues esto, mira, esto es así, tal. Claro, eso produce en la gente una especie de temblor, ¿no? Porque, claro, ya ver esqueletos es duro, ¿no? Un esqueleto es duro verlo, pero ya ver cuerpos, ¿no? Con carne, ¿no? Imaginarte esos cuerpos pues, llenos de sangre en ese momento, en la fosa, que aún hay que taparla de tierra otra vez, bueno, pues son cosas que pasan y igual, no sé, igual hay gente que le parece mal, ¿no? Que ya se ha rebasado una línea roja y que no hay por qué apurar tanto un supuesto morbo, ¿no? A mí me parece una cosa eficaz y la verdad es que muy, muy sorprendente. Pero bueno, comprendo también que haya gente que considere lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas pasan en una exhumación y siguen pasando, ¿no? Este es el mismo Echeverría en una fosa. Bueno, seguimos un poco con lo mismo, ¿no? Objetos que aparecen, luego hablaré un poco más de objetos, técnicas, en fin, cómo se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja en los laboratorios. Este es Echeverría en su laboratorio de Donosti. En fin, análisis que se hacen. Cuando ya ha terminado la exhumación, como no hay nada arreglado, como vengo diciendo, pues hay, no se sabe qué hacer. Hay gente que hace una especie de homenaje en silencio, otros rezan, otros cantan, en fin, no hay una normativa, ¿no? Y bueno, pues un poco reflejar todos esos trabajos durante esos años a través de imágenes, ¿no? Esta es una entrega de restos, también un poco lo mismo, ahí está Echeverría entregando restos, pues aquí hace un poco lo mismo, ¿no? Proyecta unas fotografías y dice, bueno, al pueblo, a la gente del pueblo que acude, les dice, pues mira, aquí encontramos a este, tenía un disparo aquí, tenía el otro disparo allá, y bueno, les cuento un poco las circunstancias, la gente se hace cargo de lo que ha pasado, se rompe esa barrera de la que hablaba antes, se entregan los restos a los familiares y se hace el entierro pues, de diversas formas.
algunos religiosos, otros laicos, en fin, la gente como canta, recita un poema, la nieta, la bisnieta, en fin, lo que sea, ¿no? Cajas de plástico en muchos casos, en otros casos la gente, hay gente que considera que meter a los restos del abuelo en una caja de plástico es una vergüenza o una indignidad, y hay gente que exige cajas de madera, en fin, todo un poco lo que rodea a una exhumación y a una entrega de restos y a una reinhumación de esos restos en los cementerios de cada uno de los pueblos, homenajes, etc., ¿no? Bueno, aquí retomamos un poco las fotos de huesos, que bueno, que me propuse hacer de forma, una mujer a la que mataron a su novio cuando tenían pues 20 años cada uno, y es uno de los pocos casos en los que normalmente son hijos, pocos nietos, pero ya el novio, ¿no? El novio con 20 años, que aparezca tu novio allí, pues es fuerte, ¿no? Para esta mujer ya falleció, pero claro, tuvo la oportunidad de ver cómo aparecían los restos de su novio, ¿no? Esta es la mujer de la que hemos hablado antes, este es el esqueleto de su padre. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión o algo, yo creo que se puede hablar, en fin, problemas, ¿eh? Cualquier cosa. Cosas un poco raras, ¿no? Como esta, ¿no? La gente que está allí posando casi en una pose de fotografía de algún familiar, ¿no? Delante de una fosa, que es otra de las imágenes que, pues, no sé, hay gente a la que le puede parecer un poco que roza, ¿no? La falta de respeto, no sé. Lo digo porque he oído esos comentarios, ¿no? O, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Que produjo mucho malestar. No sé qué pensaréis, ¿no? Pero, bueno, yo la incluí en un libro que voy a hablar ahora un poco, que está ahí, como he dicho antes, Mavi, a la venta, pues alguien lo quiere comprar. La incluí ahí y hubo mucha gente que al observarla le pareció una falta de respeto de todo tipo, ¿no? Pero los fotógrafos nos dedicamos a contar las cosas que pasan, ¿no? Delante de nuestros ojos, ¿no? Igual ahora sí que he visto así, pues alguien detecta un poco por qué es una falta de respeto, ¿no? Pues hay gente que considera que estar exhumando esos restos humanos, esos esqueletos, con los pies descalzos, de esa manera así tan desenfadada, pues falta de respeto. De hecho, ha habido gente que lo ha dicho, ¿no? Entonces, pero los tiempos cambian. Esta foto es del 2004, igual pues ahora la gente, pues no sé, pide que las ceremonias de exhumación, los trabajos de exhumación, pues que la gente vaya vestida con guantes, con protecciones más, no sé, más asépticas, con mascarillas, en fin. El otro día asistí a una exhumación que la hacía también Paco Echeverría en Soria hace un mes escasamente, y ahí iba todo el mundo absolutamente ya vestido, con unas batas blancas, una uniformidad, digamos, como más de forense, ¿no? De lo que nos parece que debe ser un forense, ¿no? Con guantes de látex, con mascarillas, por turnos, con una especie de perímetro en el cual, bueno, pues Echeverría de, bueno, ahora pasad aquí, pasad vosotros, salid, en fin, otra forma. Pero esto se ha hecho y yo creo que se sigue haciendo, y bueno, pues se lee ahora de una forma quizás diferente a como se hizo en su momento, ¿no? Bien, bueno, ir fotografiando huesos, como os he dicho antes, creo que era necesario la presencia del hueso, porque al fin y al cabo es lo que de alguna forma salen de esas fosas, y lo que permite también romper ese silencio de tantos años al que hacía referencia, ¿no? Bueno, igual voy a hablar un poco de los objetos, ¿no? También un poco más adelante, recuperaré esta foto. Bueno, las paso rápido porque tampoco quiero centrarme en cada una de las imágenes, pero bueno, está un pueblo un poco. Bueno, decidimos, cuando ya tenía todo el trabajo terminado, aquí es un poco, para contaros un poco las circunstancias de esto, aunque parezca que estamos en el año 2019, esto en el año 2011, y tampoco, también podía parecer algo absolutamente improbable, pero son cosas que pasaron y que siguen pasando, ¿no? Decidimos, bueno, pues hacer un libro, mostrar este discurso fotográfico en un libro. Ese libro, bueno, decidimos arropar las imágenes fotográficas con otros discursos, ¿no? Para nosotros era muy importante, he hablado antes de ello, ¿no? Salir de esa versión oficial, ¿no? De una versión oficial sobre esta historia que estuvo presente durante todo el franquismo, ¿no? Prácticamente desde que se produjeron los crímenes, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer un discurso en el cual hubiera muchas voces, no solamente una versión oficial,
en la cual hubiera voces desde las diversas disciplinas, ¿no? Desde la teoría de la imagen, de la literatura, de la poesía, de la antropología, de la sociología, de la ciencia forense, en fin, y construir un discurso con el cual los propios discursos también discutieran entre ellos, ¿no? Bueno, se decidió titularlo así, Desvelados. No es un título que a mí me... que yo no soy el autor del título, pero bueno, es una palabra ambigua que también, bueno, al final me gustó, ¿no? Es una palabra que en castellano, pues ya sabéis que tiene, es una palabra que tiene varios significados, ¿no? Uno pues, no poder dormir, estar desvelado por no poder dormir, y el otro, pues, desvelar, ¿no? Quitar el velo a algo, que es lo que vengo hablando un poco desde el principio, ¿no? Quitar ese velo, romper el silencio, quitar ese manto, ¿no? de oscuridad que ha habido sobre estos crímenes, ¿no? Entonces, también ese significado ambiguo, pues, nos venía muy bien. Decidimos hacer un libro que está ahí, pero lo puedo mostrar aquí, un libro pequeñito, de un tamaño, pues, contenido, de alguna forma que se pudiera manejar, pues, con facilidad, ¿no? casi que pudiéramos acunarlo, ¿no? en nuestro regazo, ¿no? Un libro que no fuera impreso en tapa dura de lujo ni en papel absolutamente de lujo, que de alguna forma nos alejaba un poco del contenido del libro. Bueno, el libro se propuso hacer a una editorial muy potente de Madrid, se llama La Fábrica, es una empresa de gestión cultural, y se diseñó, se maquetó, se prepararon los textos, había un poema original de Manuel Rivas, en fin, todos los textos, todo el proceso que llevaba un libro, 8 meses de trabajo para hacer el libro, y en el último momento, cuando ya estaba a punto de entrar en imprenta, os lo cuento para que veáis un poco las cosas que pasan con ese tema, aunque nos parezca que no pasan, ¿no? Bueno, pues el director de la editorial, que es una editorial conocida, es una persona de relevancia pública, etcétera, me llama y me dice que, bueno, ha leído uno de los textos y la verdad es que le parece que no está dispuesto a publicar el libro si con ese texto dentro, ¿no? Porque es un texto que es demasiado político y que las cosas, en fin, que él no creía que esto iba a ir de este asunto, que ve que quizás faltan también las fotos del otro bando, en fin, el discurso un poco que siempre pasa, ¿no? Y bueno, pues el texto en cuestión era un texto de Emilio Silva, claro, que efectivamente, claro, era el texto que conectaba con las razones más profundas de la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Y efectivamente el libro no lo publicó esta editorial porque, claro, nos negamos, porque digamos que era lo peor que podíamos hacer respecto a estos asesinatos, lo peor que podíamos hacer nosotros desde nuestra posición era aceptar de nuevo un chantaje, digamos, llamarlo así, un chantaje que significara que ese muro de silencio volvía a tenderse de nuevo, ¿no? A posarse de nuevo sobre todas estas historias, ¿no? Entonces, por una parte, bueno, fue absolutamente una decepción total que a estas alturas de la película, bueno, pues desde una gran editorial, bueno, pues se considerase que, en fin, que mirar, que posar la mirada e intentar hablar sobre este tema, pues supusiera, pues, un problema tan grave como para evitar la publicación de las imágenes, ¿no? Y entonces el libro está ahí en esa mesa vendiéndose, pues porque simplemente, ya que nos negamos a hacerlo, pues lo publicamos finalmente, pues mi pareja y yo, y decidimos asumir la edición del libro tal y como estaba maquetado, tal y como estaba pensado, y bueno, pues asumirlo tal cual. Incluso luego, después de publicarlo, hay una pequeña expresión en la... porque aquí las palabras son muy importantes en este tema, hay una pequeña expresión en el texto de la contraportada que me persigue desde entonces y que, bueno, me persigue y me corroe, ¿no? Las entrañas cada vez que lo leo. Es un texto que puso uno de los correctores o de los redactores de la editorial, y ahora mismo no lo puedo aquí ver muy bien porque hay muy poca luz, pero viene a decir algo así como... como existe un silencio en las fosas de los ajusticiados de la Guerra Civil Española. Claro, ajusticiados en la Guerra Civil Española, sin ningún tipo de... vamos, una cantidad de gente que fueron asesinadas después de un golpe de Estado ilegal contra un gobierno democrático, de una república democrática, que aún un corrector de una editorial ponga ajusticiados. Pero bueno, tengo que arrastrar la historia porque no me di cuenta en aquel momento, y las cosas, el papel, quedan, y ahí está la historia. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? No sé si me... Bien. Hay muchos objetos también en la... Quiero hablar de los objetos también en las fosas, ¿no? Aparte de huesos, hay miles de objetos, ¿no? Quería hacer referencia a un objeto que lo he fotografiado antes, o vuelvo para atrás rápidamente, que es este anillo, que tiene una pequeña historia muy intensa, muy, muy potente.
y es el que motivó que luego hiciéramos un pequeño documental, del cual voy a poner ahora dentro de un momento un trocito pequeño para que veáis de qué iba, pero un poco este anillo era un poco el detonante de ese documental, ¿no? Este anillo tiene como una doble historia, muy, muy potente, y que habla para mí muy a las claras un poco de los diversos mundos que coexisten en, esta, en esto de la memoria histórica, ¿no? El 24 de mayo de 2004, no sé si lo recordaréis, pero bueno, era un día que llovía muchísimo, llovía en Burgos, donde está hecha esta foto, y llovía en Madrid muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, en Burgos, en un pueblo que se llama Villamayor de los Montes, había una excavadora intentando encontrar una fosa común, de, que al final, bueno, pues en la cual aparecieron los restos de casi 60 personas, y a las 12 del mediodía, la pala, sé que era a las 12 del mediodía porque los que estaban con la excavadora estaban oyendo la radio, y a las 12 justo del mediodía ellos encontraron el primer, los primeros restos humanos, y estaban escuchando lo que pasaba a 200 kilómetros en Madrid, que se estaba casando el príncipe Felipe de Borbón con Leticia Ortiz. Entonces ellos estaban con esa especie de doble registro, ¿no? Llovía en los dos sitios y, bueno, como me gusta decir, ¿no? Era como dos mundos absolutamente distintos, ¿no? En un sitio llovía sobre el campo, una gente mojada absolutamente encuentra una fosa común, sin nadie prestando atención a lo que estaba pasando allí, y en el otro lugar también llovía, pero estaba hasta incluso, si no recordáis mal, el espacio aéreo de todo el país cerrado, estaban todos los medios de comunicación, estaban todas las fuerzas de seguridad del Estado, estaba la catedral llena de gente, los medios de comunicación de medio mundo, como, en fin. Como en aquel mismo momento en que esa excavadora encontraba los restos humanos, pues Felipe de Borbón deslizaba el anillo en, la, en el dedo de Leticia Ortiz, ¿no? La casualidad fue que al final de la exhumación, de los trabajos de exhumación de esta fosa en Villamayor de los Montes, de casi dos meses de trabajos, pues el último día de la exhumación apareció este anillo en una mano, y aquello fue como una especie de catarsis para todo el equipo de exhumación, ¿no? Porque, bueno, pues porque llevamos ya un mes y medio, habían sacado los restos ya de casi 60 personas, pero de repente ese anillo, pues no sé, dejó todo el mundo congelado absolutamente, ¿no? Porque un simple anillo, ¿no? Un detalle, pues te habla del muerto que está ahí, está presente, lo estás viendo, pero claro, te habla de una viuda, te habla de qué circunstancias, bueno, pues rodearon las vidas tanto de él antes de morir como de ella, si habrá hijos, si habrá nietos, qué fue de ella, quiénes serán, en fin, te habla del pasado, del presente, de la vida, de la muerte, en fin, fue un momento en el que pues, la gente lloró mucho, los miembros del equipo de exhumación, y en el que de alguna forma, pues en mi cabeza, después de enterarme de las circunstancias, pues vi esa unión entre esos dos anillos que no tienen absolutamente nada que ver y que pertenecen a dos mundos absolutamente distintos, ¿no? El anillo de Leticia Ortiz y el anillo de esta persona en la fosa de Villamayor de los Montes. Y esto me conecta con otro objeto, y os voy a poner enseguida, os voy a contar la historia de ese pequeño documental. Bueno, estos son objetos que hay en fosas que están llenas de hebillas, de mecheros, lápices, monedas, pocas monedas porque se las robaban siempre antes de matarlos, etc. Y de pendientes, por ejemplo, como este pendiente que va a aparecer aquí ahora, que es, forma parte de la historia que os voy a contar, ¿no? Que dio paso al documental que os decía antes, ¿no? Este anillo, bueno, pues es anillo pendiente. Era de una mujer que se llamaba María Alonso, en un pueblo de León que se llama La Bañeza. Bueno, era una chica joven, la detuvieron después del golpe de Estado, fueron a su casa a sacarla, a buscarla, los falangistas, y tenía una infección en la oreja derecha. Entonces, bueno, en el momento que fueron a detenerla, como tenía una infección, se quitó el pendiente, lo dejó en la mesilla y se la llevaron. La tuvieron presa durante todo el verano, la torturaron, la violaron, en fin, al final la mataron en octubre junto a otra gente de su pueblo, la enterraron en un pueblo de Valladolid. Y bueno, en el año 2008 encontraron la fosa donde estaba María Alonso, encontraron los restos de María, los de otras personas, y cuando encontraron la cabeza, el cráneo de María, encontraron un pendiente al lado de la cabeza. Entonces, claro, lo normal cuando encuentras un pendiente es empezar a buscar otro pendiente, porque se supone que lleva dos pendientes. Pero no lo encontraban y ya fue una especie como de obsesión para el equipo de exhumación, ¿no?
un día buscándola y al final, al día siguiente, aparece una hermana de María, que se llama Josefina, que había venido de París, donde había estado toda la dictadura en el exilio, había venido a la exhumación de su hermana y cuando se enteró que estaban buscando el pendiente, le dijo, no sigáis buscando porque el pendiente lo llevo yo en la mano. Lo llevo yo en la mano porque me hizo un anillo con el pendiente de mi hermana, ¿no? Entonces, claro, es otro ejemplo de la fuerza que tienen los pequeños objetos que hay en las fosas cuando se abren, ¿no? Pequeños objetos que parecen inocuos, como pendientes, como anillos, como sortijas, como lápices, y cada uno de ellos está cargado de unas historias absolutamente tremendas que nos cuentan mucho pues acerca de la vida y el sufrimiento de tantas personas, ¿no? Un pendiente que se quedó en la fosa, que al final estaba mucho más reluciente, más nuevo que el anillo que llevaba Josefina en su mano y que pues nos cuenta, pues como os digo, ¿no? la deriva de las vidas personales de estas personas, ¿no? Entonces, tomando como excusa esta pequeña sortija, hicimos un pequeño documental, os pongo un trocito para que veáis un poco el tema. Y ahora... ¿Cuántos caminos debe recorrer una persona antes de que sea considerada persona? Demasiados los que han dormido bajo la tierra, esperando respuesta, y solo han oído la respuesta del viento. Isaac Nistal Blanco, 54 años. Abraham Becker Rodríguez, de 29. Julio Fernández Martínez, 33 años. José Simón Alejo Barrios, cumplidos los 20. Patricio Martínez Castillo, de 28. Eugenio Carnicero Alonso, 32. Norberto Ángel Martínez Mielgo, 31. Ángel González Nadal, de unos 30. Y María Alonso Ruiz. María Alonso. María. ¿Cuántas muertes hasta que alguien comprenda que ya ha muerto demasiada gente? ¿Cuántos caminos debe recorrer una mujer antes de que la consideréis una mujer? ¿Quién sabe por qué los hombres hacen esas cosas? En la bañeza nunca había pasado una cosa así. Ella no era muy alta. En casa solía usar batas de vichy azul. Tenía la nariz pequeña y unas lentes redondas de oro. Se peinaba con la raya al medio, con el pelo detrás de las orejas. No le hacía falta arreglarse mucho. Era guapa y le agradaba hacer favores a la gente. Era como los caminos. Era como la respuesta, amigo mío, que está flotando en el viento. En agosto del 36, falangistas de Valladolid y matones de Benavente fueron a buscarla a casa. Estaba entre las mejores, aquellas que tenían sueños y estaban dispuestas a seguir defendiéndolos. Tenía 32 años y la ilusión de algo para ella muy verdadero. La lucha por la dignidad civil, aquella fuerza que puso la vida en manos de los humildes y los inocentes. Oh.
diámetro cabeza omega de izquierda, 45 milímetros. Clavícula izquierda. 1, 3, 3. Falta una. Primera lumbar. Esta. ¿Cuántos llevamos? 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de acuerdo. Debe un hombre alzar la vista antes de que pueda ver el cielo. ¿Cuántos mares debe cruzar una estrella antes de que baje a dormir sobre la arena? ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrastrada? ¿Cuántas veces puede un hombre volver su cabeza fingiendo simplemente que no ve? Se los llevaron a todos un viernes por la noche. Dijeron que a León, para sumariarlos en un proceso. Al día siguiente, el sábado 10 de octubre de 1936, ya asesinados, sus cuerpos fueron encontrados por los campesinos que se dirigían a las labores de la cementera en una cuneta en las inmediaciones del pueblo Izagre. Voy a dejar aquí para, bueno, pues para seguir hablando de más cosas, pero bueno, el documental dura unos 20 minutos y como os he dicho, ¿no?, se basa un poco en esa historia del pendiente del anillo de María Alonso. Bueno, esto fue en el año 2011-2012 y volvemos a un poco a donde empezábamos, ¿no? Volvemos a este monumento requeté, monumento a los caídos. Bueno, yo también en Pamplona, en Iruña, formo parte con mucha otra gente de un colectivo memorialista, se llama CER, y bueno, nos propusimos en el año 2014 o por ahí aproximadamente, bueno, pues volver a poner de nuevo, ¿no?, sobre la mesa el debate que ya existía desde hace muchos años, pero que nunca rompía por ninguna parte, el debate sobre el monumento a los caídos. Bueno, ¿qué hacer con el monumento a los caídos? Aún sigue el debate, ¿no? ¿Qué hacer con él, ¿no? ¿Resignificarlo, como constantemente dice mucha gente? ¿Demolerlo, como yo al final pues opino? En fin, ¿qué hacer con él? Hicimos unas jornadas sobre el asunto, hubo mucha gente, en fin, había gente que defendía unas posturas, gente que defendía otras, y bueno, para colaborar un poco en las jornadas, pues decidimos hacer un documental sobre el monumento. Un documental sencillo, ni siquiera un documental, digamos, que no tenía una línea narrativa clara, una argumentación muy, muy potente, ¿no? Simplemente se estructuraba en torno a una serie de preguntas que hacíamos a gente en el entorno del monumento. Ahora pondré un trocito del documental. Y bueno, las preguntas ya no las recuerdo, ¿no? Pero más o menos eran algo así, aunque lo voy a poner ahora. Eran, ¿sabe usted qué es ese edificio?
¿Sabe usted qué representa? ¿Sabe usted si hay alguien entrado dentro? ¿Sabe, en fin, qué le parecería si se derribase? En fin, un poco para ver un poco cómo la población de Pamplona, del entorno del monumento, pues respondía, ¿no? La respuesta o el resultado fue absolutamente desesperanzador. O sea, nadie sabía nada del monumento, nadie sabía ni qué significaba, ni hay preguntas cuyas respuestas son absolutamente demenciales, ¿no? Y esto yo creo que es algo que no solamente se puede aplicar a este monumento, sino que lo podemos aplicar todos y cada uno de nosotros a este tipo de cuestiones en nuestras propias ciudades, ¿no? Que, no sé, que este edificio, ¿qué significa? ¿Cuál es su historia? ¿Este monumento, quién lo puso? En fin, esto, ¿cuál es el peso del pasado en nuestro presente, ¿no? Bueno, pues quisimos hacer un monumento un documental sobre el monumento, y bueno, trabajando en el mismo, vimos que había una cuestión que era imprescindible, y era hacer aparecer en el documental las misas que os he dicho antes, que se celebraban delante de los cuerpos de los generales Mola y Sanjurjo, esas misas tan cacareadas, que han sido discutidas tremendamente por la sociedad navarra, que habían sido denunciadas por el propio Parlamento de Navarra, al menos en una ocasión, por el Ayuntamiento de Pamplona también, unas misas que fueron denunciadas ante el Parlamento Europeo por una diputada del PNV, que yo no sé si es vizcaína o guipuzcoana, que es Izaskun Bilbao. En fin, unas misas controvertidas que habían provocado todo tipo de manifestaciones, de repulsa, en fin. Y al revés también, porque los propios habitantes del monumento, esa hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz, pues también se defendía en lo suyo, ¿no? Bueno, estuvimos trabajando en el entorno del monumento, como he dicho, haciendo entrevistas, y en el interior del monumento también, pues grabando, fotografiando imágenes de las pinturas, de las cúpulas, un poco de las estancias interiores, porque el monumento ha tenido una vida un poco controvertida. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, en el año 98 se tapó eso que os he dicho, ese ojo, se tapó porque el monumento era propiedad del arzobispado de Pamplona, y en el año 98 el arzobispado decidió donarlo al ayuntamiento. Entonces, bueno, le donó todo el edificio por completo, pero se hizo una especie de cláusula, una serie de cláusulas, 12 o 13 cláusulas. En una de ellas se decía que el arzobispado se reservaba la cripta, o sea, de cota cero para abajo se reservaba la cripta donde estaban enterrados los generales golpistas y esos voluntarios requetés para hacer ceremonias de culto religioso, ¿no? El resto del edificio, de cota cero para arriba, pues se podían hacer otro tipo de actividades. También ponían sus condiciones, ¿no? Que tuvieran, en fin, que respetaran un poco el tono general del edificio, etc. Pero el edificio entero, cripta y todo el edificio entero, pasaba a ser propiedad del ayuntamiento, pero con este usufructo para el arzobispado. Bueno, con el gobierno del nuevo gobierno del cambio, pedimos, entonces el alcalde, el equipo de gobierno era de H. Bildu, pedimos permiso para entrar en el monumento, a fotografiarlo, a trabajar allí dentro para el documental, y un día, pues yo vi que en un sótano había una rejilla de ventilación, y bueno, al otro lado de la rejilla de ventilación estaba la capilla de Sanjurjo, ¿no? Entonces, claro, dentro de mi mente, digamos, de fotógrafo, documentalista, en fin, esa historia que estábamos pergeñando, pues vi claramente que, bueno, había la posibilidad de grabar esas famosas misas tan controvertidas y que nadie sabía lo que pasaba en ellas, pues a través de la rejilla de ventilación. Estaba la tumba de Sanjurjo y estaba el altar en el cual, pues se suponía, había un altar, se suponía que el cura iba a estar allí celebrando las misas todos los días 19 de cada mes. Y entonces, bueno, uno de los días que estábamos grabando otras cosas en el edificio con unos drones y tal, bueno, pues decidí llevar ahí un par de dispositivos, digamos, un micrófono para grabar el sonido y la cámara para grabar la imagen de la misa, ¿no? Bueno, por razones que desconozco, pero que tengo algún tipo de sospechas, se enteraron estos de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, y bueno, de una forma un poco estrambótica lo denunciaron a la policía. El asunto es que, según luego se dirimió en el juicio y tal, pues ellos se enteraron, pero a la policía no lo denunciaron hasta 24 horas más tarde, diciendo que veían una luz, que podía ser un artefacto explosivo. Entonces, claro, 24 horas de retraso, si tú piensas que hay un artefacto explosivo, en fin, bueno, lo total, lo denunciaron a la policía,
La policía intervino los materiales, estamos hablando de marzo, de la misa del 19 de marzo del año 2016. Nosotros fuimos el lunes siguiente, yo había puesto todo, digamos, conectado a la red, en fin, había un dispositivo allí para que no se agotara, para que estuviera alimentado los aparatos y tal. Y cuando llegué, pues no estaban, entonces claro, no estaban. Ya me imaginé que, claro, probablemente habían sido alguien de la hermandad, no sabía cuáles habían sido las circunstancias por las cuales habían dado cuenta de que eso estaba allí, pero bueno, estuvimos un poco a la expectativa, ¿no? No dijimos nada, a ver qué pasaba, ¿no? Las jornadas se celebraron, el documental sin esas imágenes se proyectó y bueno, no pasó absolutamente nada, pero en junio de 2017 ya recibimos una notificación de la Policía Nacional, bueno, pues se nos citaba. Todo a partir de ahí fue absolutamente despropósito completo, ¿no? Nos citaron en Pamplona, en la comisaría de la calle General Chinchilla, que es la comisaría central de la Policía Nacional de Pamplona, nos citaron un 8 de julio. Claro, 8 de julio, si pensáis bien, era sábado además aquel año, en pleno San Fermines, era todo como desproporcionado. Y la gente que lo habían robado, otros que habían robado, y entre toda esa maraña, pues estamos nosotros allí porque había una denuncia de la hermandad de caballeros voluntarios. Bueno, allí se inició una cosa terrible, luego un juicio de instrucción absolutamente demencial. Bueno, hay miles de circunstancias, algunas que no las hemos contado, pero bueno, yo qué sé, que hablan mucho también del clima en el que vivimos ahora, ¿no? El juez de instrucción tenía detrás de su silla una especie de diploma firmado por San José María Escrivá. En fin, era todo como, bueno, en fin, el juez de instrucción nos hizo ni caso, nosotros no declaramos nada, evidentemente, pero bueno, aceptó todos los argumentos de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz y al final, pues, una cosa que a nosotros nos parecía inconcebible, que no iba a poder pasar, pues pasó. Llegó el juicio oral, se inició el juicio oral con una cuestión que es la que he dicho antes, que ya nos dejó a todos de piedra, ¿no? Por las circunstancias también, ¿no? La RNH interpuso una nota, un escrito al fiscal superior de Navarra diciéndole si esas misas no eran constitutivas de delito por las circunstancias, en base a las leyes de memoria histórica, la ley estatal, la ley foral de memoria histórica, diversas leyes internacionales, pues que hablan de humillación a las víctimas, de cuáles son las circunstancias en las que se celebran estas misas, y la respuesta fue la que os he dicho antes, ¿no? La Fiscalía Superior de Navarra consideró que en absoluto estaban protegidas por la libertad de expresión, libertad de culto, y así fue un poco como empezó el juicio, ¿no? Un juicio que fue todo un despropósito. Uno de los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz declaró bajo protección de testigos, como si fuéramos mi pareja y yo, pues unos asesinos o terroristas o violadores, para que no le viéramos la cara mientras declaraba. En fin, miles de circunstancias, bueno, pues que hicieron que el juicio fuese terrible, ¿no? Y al final terminó, bueno, pues como ya se sabe, en una condena, pues, de un año de cárcel. A Carolina, que es mi pareja, la absolvieron porque no hubo pruebas, porque ella no participó en poner los aparatos, no hubo pruebas de su participación. Yo declaré en el juicio que sí los había puesto. Bueno, hubo varias líneas de defensa. Nuestra línea de defensa iba por un lado, yo iba un poco por otro lado. Expuse un poco los motivos por los cuales lo había puesto a las cámaras, cuáles son las circunstancias de las misas, etcétera, todo esto, pero al final, pues, la ley, digamos que incomprensiblemente, bajo mi punto de vista, inopinadamente, bueno, pues decidió que no había más remedio que condenarme a ese año de cárcel. Y bueno, pues un poco lo que acabamos al principio, ¿no? Las circunstancias que siguen rodeando un poco a toda esta, los discursos que se elaboran sobre estos temas, y al querer contar cosas de estas, no solamente querer contar lo que está pasando ahí debajo y que aún sigue pasando, ¿no? Esta es la cripta, al fondo está lo que se ve en el centro es la capilla de Mola, que ya la habéis visto antes en otra foto. Al fondo del todo está la capilla de Sanjurjo. Y bueno, voy a poner una especie como de, no sé qué hora tenemos, vamos mal. Yo creo que esto dura como 9 minutos o algo así. Os lo pongo para que veáis un poco de qué iba el documental, y si queréis, pues alguien que hace alguna pregunta, alguna opinión o algo, pues lo hacemos. Del Archivo de Navarra prepara la sublevación militar en extremo violenta, con la colaboración de la Iglesia, el Ejército, los requetés y la aristocracia.
Tomás Domínguez Arevalo. Bueno, es un documental, ya os he dicho antes, es un audiovisual, más que un documental, que bueno, al principio hay una serie de imágenes de la ciudad de Pamplona ahora, con un rap que la letra habla pues, de las circunstancias del golpe de Estado, de la gestación del monumento, etc. Raimundo García García, Garcilaso, admirador de la Alemania nazi, enlace entre Mola, Sanjurjo y los carlistas, instiga al exterminio a través del medio que dirige, el Diario de Navarra. Al 19 de julio del 36, con grandes letras de Molde publica, por Dios y por España, el general Mola declara el estado de guerra para toda Navarra. Una vez más, el ejército unido a las demás fuerzas de la nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de restablecer el imperio del orden, no solamente en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia. Hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare u oculte un sujeto comunista o del Frente Popular será pasado por las armas. Ese mismo día, una concentración de boinas rojas desborda la Plaza del Castillo. Gritando, ¡viva la religión! ¡Viva el rey! ¡Aquí estamos confesados y comulgados! ¡Para lo que Dios quiera! En Navarra no hubo frente de guerra. El pueblo desarmado no pudo poner resistencia. Así fue como empezó el holocausto de las izquierdas. Toda Navarra fue conquistada. Piquetes de Falange y Requetés registraban domicilios y se llevaban a los detenidos. O al fuerte o al frente. Desde Valcardera a las Bardenas recorre la tierra un reguero de sangre, mientras en las catedrales el obispo Laechea predicaba la Santa Cruz. Más de 3.000 inocentes asesinados, 4.000 huérfanos, miles de mujeres, condenadas a la miseria y el hambre, la humillación y el olvido, ante el regocijo de los autores de esta masacre. Solo tienen recuerdo y honor los asesinos en el Monumento a los Caídos, por Dios y por España, por la comunión tradicionalista, los falangistas y por el ejército golpista. Solo tienen recuerdo y honor los asesinos en el Monumento a los Caídos, por Dios y por España, a sus muertos, a sus muertos, a sus muertos. Ahora vienen unos ejemplos de las preguntas que os he dicho antes, con algunas de las respuestas y bueno. Los caídos, creo. Sí, la Plaza de la Libertad. Sí. Conde de Rodezno, pero ahora lo han cambiado. Sí, la Plaza de Conde Rodezno. Plaza Los Caídos, ¿no? Sí. La Plaza del Castillo. Los Caídos. Los Caídos. La Plaza de los Fueros. Plaza de la Libertad. Yo, que soy pamplones viejo, yo siempre le llamaré Plaza de Conde de los Caídos. Sí, es el Monumento de los Caídos. ¿Del Ejido de los Caídos? Sí, es el Monumento de los Caídos. ¿Una iglesia? Es de Carlos III, ¿no? Es una iglesia, ¿no? Un museo. ¿El Edificio de los Caídos? No. Es el monumento a los caídos en la guerra civil. Sí, es un monumento hecho a los fascistas. Sí, el monumento a los caídos. ¿Y suele haber exposiciones de todo tipo? No. Una iglesia. El monumento a los caídos de la guerra civil. No, aunque siempre tengo la curiosidad de saber qué es, pero no tengo ni idea. Pues 1900 y algo igual, o... 1950 o así. El siglo XVII, me acuerdo como él. Unos 50, 60 años. ¿Después de la guerra civil? No. No. Yo lo recuerdo de toda la vida, ¿no? Esto estará construido en el 40 y tantos, 50. ¿Puede ser? 1940, 45. Lo inauguró Franco en el año... 1952. Qué va, o sea, no tengo ni idea.
A ver, que lo mire bien. No sé. Diría que de la época romana, puede ser. No, la guerra civil española, ¿no? Pues el monumento que eligieron para los caídos de la guerra civil. ¿Una iglesia? Sí, claro. Todos los muertos, ¿no?, del franquismo. Sí, los muertos en una guerra. ¿Algo de hace muchos años? Tampoco. ¿Víctimas del franquismo o algo así? Pues no. Sí, pues es un monumento que erigió Franco, me imagino, para homenajear a los caídos en la cruzada que llamaba él, ¿no?, durante la guerra civil. Me imagino que en sus tiempos sería el tema de lo de la guerra y eso, no sé. La verdad que homenajear a los caídos, ¿qué será eso? No sé. No, pero diría que sí, igual. ¿Enterrado? Joder, ¿estará mola o así, o no? Sí. Ahí. Hay una persona, pero no sé cuál es. Alguna vez he visto la tumba y eso, que hay flores. Los caídos que murieron en la guerra civil. Si hay alguien, no lo sé. No, eso no sé. Ni idea. No lo sé. Ni idea. Enterrar dentro, no, porque sacaron... Ahí estuvo... enterrado el general Mola. Lo que ocurre es que yo no sé si lo sacaron, y bueno, ahí estaban enterrados por pueblos de Navarra todos los muertos, pero eso también ha desaparecido, ¿verdad? Que yo sepa, no. Posiblemente. No sé contestarte. No lo sé. Puede que alguien sea algún rey o así. Creo que no. 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 No creo. Pues no, tampoco creo. No lo sé. Pues igual es una... No sé. Que me pillas, no tengo ni idea de estas cosas, ni idea. Pues creo que están los reyes de España, ¿no? Isabel y Fernando, creo que estamos. O están en las catedrales. Espera, y ahora doy un poco pez con esto, ¿eh? Me parecería sinceramente bastante mal, porque es un monumento a los que murieron por las personas que ahora mismo están en España. Mal, ¿no? Yo no lo hubiera hecho, claro, pero está ahí. Eso sería la mayor salvajada que podría ocurrir en la vida, porque es un monumento, aparte del significado, enorme. Y al tirar eso sería, vamos, llevarlos al paredón. Fatal. Porque es un edificio emblemático. Vamos a dejarnos de derechas e izquierdas, pero es un edificio que en Pamplona representa mucho. Ya no hablo de los muertos de la guerra, sino es un edificio carismático en Navarra, me parece a mí. Pues la verdad es que mal, porque es un símbolo de Pamplona, de la ciudad. Quitar un monumento tan bonito, me parece que no. No me parece bien lo demás, pero quitarlo no lo quitaría. Pues no me dice nada lo que representa, pero también me parecería un gasto innecesario. Un edificio como este, que está muy bien hecho, olvidémonos los que quieran lo que representa. Pues la verdad que me parecería una salvajada a nivel cultural. Pues me parecería mal. No lo entendería bajo ningún concepto. Bueno, pues esa es la historia de mi experiencia, este tema. Sí. No sé si alguien tiene alguna cuestión o alguna pregunta o algo que decir, pues por mí encantado. ¿Hasta aquí hemos llegado? Este momento no viene ni siquiera. No, ha desaparecido un poco de menos mal. ¿Dónde está? Sí, tú vas a la Plaza del Castillo, la Plaza del Castillo en Pamplona, miras la avenida de Carlos III, que es la más grande que arranca de ahí. Sí, por ahí llegas al Corte Inglés y del Corte No. ¿Cómo? O sea, tú miras recto a la avenida de Carlos III y al fondo se ve desde la Plaza del Castillo. O sea, preside la ciudad. Desde la propia Plaza del Castillo se ve perfecto. La cúpula. Pues estuvimos en el parque que hay al final de Sardinelli. En el parque que hay al final de... Si sigues toda la avenida, está donde está el Corte Inglés y detrás el parque. Claro, es que el Corte Inglés está en otro lado. Está otro lado. Sí, sí.
Esto es Plaza del Castillo. Detrás el casco viejo y enfrente el monumento. Y bueno, respecto a qué hacer con el monumento, pues no sé, había, digo, hay una opinión, incluso el propio alcalde de H. Bildu, que ahora ya no es alcalde, llegó a decir en su momento, era más proclive a mantenerlo, resignificarlo y tal, pero respecto a lo que dices, ¿no? Era una de las frases que quedó marcada fue, no, es que todas las grandes avenidas de Europa terminan en una cúpula, ¿no? Esa también, pero la cúpula, no sé. Yo quería preguntar, sí, que no sé si lo has comentado o no, sí. Sanjurjo, ¿por qué le llevaron ahí? ¿Tenía relación con Pamplona? Sanjurjo nació en Pamplona. Ah, vale. Sanjurjo nació en Pamplona y bueno, entonces yo creo que ese fue el motivo. Aparte ya pertenecía a una estirpe de militares carlistas, él propiamente era un, bueno, no sé si era carlista propiamente, pero bueno, era tradicionalista, monárquico, entonces, bueno, pues al nacer en Pamplona, su padre, que sí combatió en la última guerra carlista, está enterrado también en un pueblo al lado de Pamplona, y yo creo que de ese espíritu golpista de Navarra que pretendía liderar un poco todo el tradicionalismo, pues decidieron traerlo, y ya he dicho antes, fue un traslado absolutamente demencial, en tren y por todo el país. Pero él era natural de Pamplona, sí. A estos cuatro se les conoce como los cuatro mulieres. Mola, Pico de Hielo. Sí. Pues, hombre. Mola, Sanjurjo, Pico de Hielo y Franco son los cuatro muleros. Sí. Y los cuatro han estado enterrados en monumentos públicos. Y bueno, de hecho, aún queda uno de ellos que no es monumento público, pero es la Basílica de la Macarena en Sevilla, que aún está ahí enterrado Pico de Hielo. Yo no os puedo contar nada más, eso es todo lo que... Después de que sacasen a Franco el Valle de los Caídos y se vuelve a reavivar el debate, sí, con el tema de que el Primo de Rivera está allí, uh-huh, y qué hacer con, ¿no?, qué hacer, sí, con aquello, y tú has dicho que tú con el tiempo, sí, y los debates has llegado a la conclusión de que tú, por ejemplo, quitarías el de Iruña. Uh-huh. Es porque no defino, bueno, seguimos con el debate, sí, y, sí, sí, y no sé, me gustaría saber por qué tú, ¿no?, siendo de Iruña, has llegado a esa conclusión. Bueno, claro, es un debate complicado. Yo acabo de decir incluso que el propio alcalde de H. Bildu, ¿no?, Joseba Asirón, defendía, ¿no?, mantenerlo, resignificarlo, entre otras razones. Bueno, él decía esto de las cúpulas, que me parece un poco salidillo de tono, pero bueno, yo diferencio ahí entre, es un debate largo, pero bueno, y complicado. Yo diferencio entre lugares de memoria y otros espacios que no son lugares de memoria, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo que el Valle de los Caídos es un lugar de memoria porque ahí, por ejemplo, sufrió muchísima gente. Ahí hubo esclavos del franquismo que sufrieron torturas, que sufrieron trabajo esclavo, que murieron en la construcción, ¿no? Yo creo que es, de alguna forma, un lugar de memoria. Difícil de trabajar, seguramente, pero un lugar de memoria. El Monumento a los Caídos de Pamplona es exclusivamente un lugar de humillación, ¿no? Solamente de humillación, de celebrar la victoria, de celebrar el escarmiento, de decir, aquí os ponemos este monumento para que sepáis por qué os hemos matado, por qué os hemos hecho lo que, y para que lo veáis todos los días y para que paséis delante y que incluso cuando estéis en el salón de estar de la ciudad, que se llama a la Plaza del Castillo, veáis constantemente ese monumento para saber, para que sepáis que estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que estos lugares que no son de memoria son muy confusos, se ve muy bien en el documental, ¿no? Entonces, un edificio grande, aparentemente, que según hay gente que dice que tiene calidades, digamos, artísticas, que es una de las cosas que aparece en la Ley de Memoria Histórica para no retirar monumentos, ¿no? Bueno, pues lleva siempre a la confusión de la gente, ¿no? Al final, esa envoltura artística o pseudoartística de la cúpula, etcétera, ¿no?, pues lleva a que muchísima gente, bueno, pues al final no vea, no conozca en absoluto las razones por las cuales ese monumento está ahí. O sea, yo creo que el efecto es absolutamente el contrario, ¿no? Entonces yo, por resumir, ¿no?, el no ser un lugar de memoria, para mí es la razón que me hace decidirme por la demolición del edificio, ¿no? Yo creo que ganaría mucho la ciudad sin ese edificio, ¿no?, absolutamente. Y bueno, los lugares de memoria yo soy partidario de conservarlos, ¿no? Cuando hablamos no solamente del Valle es un ejemplo híbrido,
pero los lugares de memoria, todos sabemos cuáles son, ¿no? Campos de exterminio nazis, en la misma ciudad de Pamplona, ¿no? Había un lugar de memoria absolutamente imprescindible que era la cárcel de Pamplona, y el equipo municipal de la derecha de UPN la demolió en una semana. En una semana no quedó ni rastro, ¿no? Un lugar donde se había sufrido muerte, torturas, miles de sacas que se hicieron de gente que se la mataron después. Otro lugar de memoria es el Fuerte de Ezcaba, ¿no? El Fuerte de Ezcaba, que aún es propiedad militar, y el propio ejército ahora mismo se ha dedicado a demoler paredes, tabiques, donde de alguna forma hablaban de cómo se sufrió allí dentro para dejarlo pues tal y como estaba antes del golpe de Estado, ¿no? Que también era cárcel, pero era diferente. Entonces, yo creo que los lugares de memoria hay que mantenerlos porque ahí podemos apreciar qué es lo que pasó, cómo se sufrió, cómo se murió, cómo ahí las dictaduras mataron a gente, ¿no? Pero y en concreto el monumento a los caídos de Pamplona yo creo que no tiene esas características. Entonces, pero bueno, es una opinión mía, de mucha otra gente, pero también hay un gran debate dentro de la ciudad, ¿eh? No sé, es complicado. Yo no sé, visto lo que pasó el otro día en el Valle de los Caídos, yo creo que el Valle de los Caídos es posible, es una especulación mía, ¿eh? Es posible que caiga, que desaparezca antes que el monumento a los caídos de Pamplona. No sé por qué me da que en Navarra aún como que eso no va a caer en la vida, ¿no? Eso se va a quedar ahí siempre, ¿no? Y el Valle de los Caídos yo creo que al final va, en fin, se lo va a comer la... Incluso ya he visto opiniones el otro día unos expertos diciendo que no reúne las características artísticas suficientes como para tener en consideración para nada. Claro, si no reúne características artísticas ya puede ser retirado según las leyes de memoria, ¿no? Entonces ya empieza un poco a flojear, ¿no? En el momento de los caídos de Pamplona ya veis que no... Bueno, para eso tenemos ahí las guardianes carlistas que siguen vigentes, ¿no? Esto es una cuestión... O sea, yo creo que Navarra en ese sentido es diferente a muchos otros sitios, ¿no? Ahí sigue presente ese germen o esa semilla, y eso... Y tocar, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Tocar de alguna forma el carlismo, pues supone que te condenan a cárcel y que luego aparte nadie dice nada en Pamplona. O sea, es que nadie dice nada. No ha habido una respuesta pues tampoco tan solidaria como cabría esperar, ¿no? Sino que la gente prefiere pues callarse. Me callo porque, claro, porque mi tío abuelo, os he dicho antes, ¿no? En Navarra hubo 40.000 combatientes del bando sublevado, que es prácticamente toda Navarra. Entonces, todo está no sé cómo decirlo, está infiltrado en todo, ¿no? De hecho, algún detalle, ¿no? Hace 4 o 5 años, el gobierno de Navarra, en el Archivo General de Navarra, decidió publicar unas fichas de combatientes del bando sublevado, y hubo gente de la izquierda actual, la izquierda estatal, la izquierda abertzale, que fueron a protestar, porque claro, están ahí sus abuelos, claro. Entonces no querían, pero es que eso es así. Entonces, si te metes con eso, mal. Bueno, Clemente, es que recasco, muchísimas gracias. Hablo en castellano porque él es que era, no sabe, pero ha sido todo un honor tenerle entre nosotros. Gracias a todos los que han venido. Sí, Manuel, nuestro presidente. Y yo creo que la calidad de tus fotografías, no sé si está por encima o algo por debajo de tu calidad humana, no sé cómo decirlo. Muchísimas gracias, gracias por tu desplazamiento, que vaya muy bien con que esa mancha, o esa, bueno, esa sentencia que hay, bueno, pues lo que podamos el resto de personas de memoria poder limpiarlo, pues ahí estamos. Y Manuel, te paso el micrófono. No, es que ricasco, danori, que torce a ti, eta Imanol, le vas que itza a ver. Sí. El asunto es que has venido... El asunto es que has venido a un pueblo en el que había una calle que fue el tributo al regente de Italia, claro, en 1937. Uh-huh. La calle Avenida Carlos Heridos. Claro, hombre, claro. Creo que en el mundo solo hay dos calles. Una en Estella y otra aquí. Joder. Así vamos. Así vamos. La siguiente. ¿Se oye por atrás? Carlos VII, solo dos partes en el mundo, Estella y Portugalete. Vamos empezando un tema. No sé.